Buenas tardes, ¿cómo están todos? Buenas tardes, muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien, gracias a Dios, muy bien también. Voy a dar unos 2 minutitos a ver si se nos integra más gente para poder empezar. Buenas ¿Está bien? tardes, Hola, Laurita. hola Jairo, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Ayer tuvimos un inconveniente. Cuando dijiste que ibas a sacar la foto, se nos fue la luz y nos desconectamos y nos perdimos. Uy, entonces hoy la voy a tomar una al inicio antes de que se vaya la luz y otra al Mejor final. Hoy la mejor hacemos conectar. al revés. Sí, no, pura vida, gracias por decirme. Vamos a hacerlo al revés. Y Muchas entonces, gracias. sí, así vamos a tener las dos, pura vida. Bueno, voy a dar unos minutitos para que se nos integre más gente y podemos aprovechar los que ya estamos para ir llenando el formulario de asistencia. Lo tienen en el chat, ahí tienen un Google Form, son solo 3 preguntas, nada más. Entonces, si gustan entrar y lo pueden llenar, por favor. Solo le dan un clic encima del enlace y llenan. Si les pregunta ahí región, zona, tienen que ponerlo. Si hay productores o productoras, porque si no se llena todo, no se los va a enviar. Pero por favor, si gustan, vamos aprovechando. Gracias. Pero ¿cómo hago para salir de aquí? No, a ver, Katy, si me ayuda, ¿dónde están los participantes? ¿Dónde Ajá, hay ¿qué tres ocupa? puntitos, Katy? Ah, ¿qué ocupa? Es que les digas dónde está el chat, por favor. El chat está en la parte inferior donde tenemos varios iconos. Ahí está, donde dice silenciar, video, participantes. ¿Dónde está en el chat? En el chat, ahí yo les puse un enlace. Se lo Sí, pueden ahora fíjate. a reenviar. Buenas tardes. No, a mí tampoco me aparece. Sí, yo No no. se Ah, ve. ya está. Ah, en este momento. En este momento, Es sí. que yo lo pongo y después empiezan a poner mensajes, entonces él se queda arriba en cola, entonces ya se lo volví a reenviar. Yo lo voy a estar reenviando en el transcurso de del webinar para la gente que va entrando. Para los que no lo han encontrado, también le ponen, hay un más con 3 puntitos. Ahí en ese más, si lo abren, dice participantes. Entonces, bueno, pero esos participantes, perdón, ese no es el chat. Bueno, ahí abajo está el chat también. Ahí están los dos, cualquier cosa. Entonces, aprovechamos y vamos llenando. Ajá. Correo de César Wilson me pregunta que a dónde sube la información. Entonces yo, por lo que veo, no leyó, no puse ni nada. Listo. Lo puse en lo puse ese que no va invisible de fácil acceso. Él por lo general no lee nada. Sí, no, Pero está bien lo que usted lee. hay que decirle porque no. Bueno, muchas gracias para los que se han ido conectando. Tenemos 5 minutos más. Ahí Katy les está poniendo un enlace para que por favor procedamos a llenar la información. Piden solo 3 cosas. Para los compañeros del INTA, pueden poner INTA y la región, si es nacional o la región donde están, en el formulario, para que todo lo llenemos, por favor. Entonces, 2 minutitos más para que podamos llenar y arrancamos.
Okay. Me avisan si la mayoría ya han llenado el formulario para poder entonces dar inicio a nuestra sesión de la tarde de ganadería. Los que no han logrado todavía llenar, entonces nos indican si tuvieron algún inconveniente. Estamos bien. Bueno, para que no pase lo de ayer, que a alguno se le fue la luz al final, vamos a tomar dos fotos ahorita los que estamos y al final, porque generalmente hay más al final. Entonces, los que gustan, si nos quieren acompañar encendiendo sus cámaras, vamos a tomar una foto ahorita inicial y luego ya tomaríamos otra al final. Entonces, para los que gusten encender sus cámaras y que podamos tomar esta foto, les agradeceríamos montones si encienden sus cámaras para tomar la foto. Compañeros, si alguien más nos quiere acompañar encendiendo la cámara. Doña Laura, a mí no tengo, sigo teniendo problemas con la cámara, entonces ahí está algo de incógnito que llama. No hay problema, no hay problema, no estás de incógnito, solo que no te vemos la cara, pero sabemos que estás. Bueno, Eso no es Katis, problema. si quieres nos ayuda con la foto, Sí, Laura, un momentito. nos dice cuándo. ¿Ya está listo? Ya lo estamos. Ya la tomó. Sí. Muy bien, muchas gracias. Para Bueno. los que se acaban de integrar, entonces Katy va a estar en el chat poniéndoles un enlace que es la inscripción para esta sesión de trabajo virtual. Les agradecemos que la puedan llenar. Son solo tres preguntas. La idea es que, bueno, como en todo, en la función pública tenemos que rendir cuentas y nos piden evidencia. Y entonces, pues una evidencia es la lista que nosotros presentamos. Bien, vamos entonces a comenzar formalmente nuestra sesión de esta tarde, dándole a todos la bienvenida. Esta es una sesión de trabajo. El día de hoy vamos a abordar el tema alternativas de alimentación animal. Aclarar que estas sesiones eran dos virtuales y una presencial. Bueno, por solicitud de la misma dirección de extensión, estamos haciéndola una sola virtual y una actividad presencial. Nos encantaría tenerlos a ustedes mañana en la estación experimental Los Diamantes, que nos puedan acompañar a la sesión presencial. Es un complemento de estas sesiones virtuales. No, en 4 horas no podemos decir ni ver todo lo que queremos. Hemos tratado de ser muy didácticos con estas presentaciones, pero la presencialidad, el ver, el hacer en el campo, es diferente. Entonces, queda abierta nuestra invitación para mañana. Empezamos a las 8 de la mañana con un desayuno y a las 8:30 en punto nos vamos para el campo. Y estaríamos regresando tipo 12:30 para almorzar y hacer un cierre. Entonces, los esperamos allá en Diamantes, si Dios lo permite. Bien, la dinámica, tenemos cuatro presentaciones, cinco. Un, dos, tres. Tenemos cinco presentaciones en Los Diamantes se ubica en Guápiles. Está a la pura par de las instalaciones de la Universidad de Costa Rica. Está en Guápiles, al lado contiguo a la Universidad de Costa Rica. Ahí está la estación experimental Los Diamantes, en Guápiles, Pocosí. Bien,
La dinámica que vamos a seguir esta tarde, tenemos 35 minutos de la presentación y 5 minutos de preguntas. Si por casualidad las personas, si por casualidad se pasan y cumplen los 40 minutos, entonces dejaríamos en ese bloque la pregunta hasta el puro final de la actividad. Les agradecemos entonces a los expositores a acogerse al tiempo y a ustedes que nos escriban sus preguntas en el chat, porque así las vamos rescatando para luego pues hacérsela a cada uno de los compañeros del INTA que nos estarán acompañando. ¿Cuál es el objetivo de esta sesión de trabajo? Es compartir conocimientos en aquellas tecnologías donde el INTA ha estado trabajando y trabaja para que ustedes las puedan a su vez llevar a los productores y poderlas implementar en las fincas. Entonces, vamos a arrancar esta sesión, son la 1:10, de acuerdo a nuestro programa. Miren, tenemos personas desde Laurel, mucho gusto a todos los que nos están acompañando en esta tarde. Nuestra compañera Katy Lines sigue poniendo en el chat para los últimos que han ingresado un enlace, es un Google Forms con tres preguntas que es la inscripción de la participación en esta sesión. Por favor, los que acaban de entrar para que la puedan llenar. Le damos la bienvenida entonces a nuestra compañera Victoria Ronis. Victoria nos va a hablar sobre pastoreo racional. Adelante, Vicky. Muchas gracias. Muy buenas tardes. ¿Me están escuchando? Sí, señora. Adelante. Ok. Voy a necesitar un poquito de ayuda para subir la presentación porque yo no uso mucho esta plataforma, entonces no estoy muy familiarizada. Ok. Abajo dice compartir acá, compartir la pantalla, Victoria. ¿Pero dónde? Donde están los iconos, está a la par de participantes. Doña Victoria, donde están todas los nombres de todos nosotros, abajo hay varios iconos que dice silenciar, video, participantes, ahí dice uno compartir pantalla, pero primero tiene que abrir la presentación. Primero tenga el PowerPoint listo y después le hace compartir pantalla. Nos avisa, si no, no la pasa y nosotras le ayudamos a pasarla. Sí, si no la puede pasar aquí, incluso en el chat. Por aquí me están preguntando que de dónde es la salida para la estación mañana. Ahí les agradecemos, los que nos quieren acompañar tienen que llegar directamente a la estación de Guaguapiles. No vamos a tener, no tenemos para mañana un medio de transporte, sino que ustedes se coordinen para llegar a la estación. Vicky nos avisa. Laura, disculpe, antes sí. De que empiece doña Victoria, sí. Necesito contactar al muchacho Kenneth, que dio la charla ayer de Pitaya, y a la muchacha por un tema de una finca que tengo aquí, para ver si coordino con ellos una visita ellos, o una orientación. Ellos van a estar mañana en la estación. Sí, pero yo no puedo ir mañana, Laura. Okay. Entonces, hagamos un trato. Póngame su correo en el chat y yo me encargo de ponerlos en contacto. ¿De acuerdo? Gracias, Laura. Con mucho gusto. Viquita, ya la estamos viendo la presentación. Ah, bueno. Nada más póngala si quiere en modo presentación. En la copita. Sí, pero no sé. Allá. Ahí está, adelante. Sí. Ahí está. Ok. Me avisan de alguna forma si no me escuchan bien. Le avisamos, tranquila, adelante. Gracias. Bueno, creo que la mayoría de los compañeros del MAC
nos conocemos, pero para los que no me conocen, soy Victoria Ronis, soy investigadora en ganadería sostenible y hoy voy a hablar un poquitito de pastoreo racional como estrategia para enfrentar el cambio climático y hacer más eficiente la producción. ¿Cuál es el mejor alimento para el ganado? El pasto de piso, ¿verdad? Si le damos el manejo adecuado, vamos a obtener un rendimiento óptimo y hacer más eficiente el sistema en la finca, ya sea de cría, desarrollo, engorde, lechería tropical o lechería especializada. Es un cultivo y debe manejarse como tal. Ese potrero es en Buenos Aires, aquí en la región Brunca, ¿verdad? Y es ese pasto que se llama mestizo. Es una de las fincas Nama que tenemos aquí. Tenemos que hablar de los antecedentes, digamos, del pastoreo racional. Antes contábamos con un pastoreo continuo, ¿verdad? Para decir que antes contábamos con eso, pero eso es algo que va en detrimento de todo, de la producción, del ambiente. Entonces, podemos ver en ese potrero que por más que el ganado camine ahí, nunca va a satisfacer su requerimiento, ¿verdad? Porque no hay división de potreros, el ganado anda por todo lado y no hay una planificación del pastoreo. En el pastoreo convencional, ¿verdad? Que es el rotacional, es poco flexible, ¿verdad? Tenemos como ese ejemplo de cuatro apartos, pero eso pueden ser más, pero en una finca, digamos que está dividida en cuatro. Entonces, del 1 pasamos al 2, del 2 al 3, del 3 al 4, y eso siempre está rotando igual, no tiene una planificación que sea estratégica, y es un sistema que es un poquito cuadrado. Entonces, todos esos sistemas tienen que irse quedando atrás. ¿Qué pasa con esos tipos de sistema? Que o hay un subpastoreo o hay un sobrepastoreo. Y llega un momento en que la finca se queda sin suficiente alimento para los animales. ¿Y cómo crece una pastura o una planta de pasto en esos sistemas tradicionales? Ahí dice sin pastoreo, con pastoreo moderado y con pastoreo continuo. Eso es que cuando nosotros abrimos un potrero o el productor, ¿verdad? A veces los animales corren para todo lado y no saben qué comer. Comen ciertas partes del potrero, que van a ser esas que están como muy desgastadas, y va a haber otras partes donde ni siquiera lo toca. Esto es una imagen de la producción de forraje de piso durante el año. Puede que se aplique a algunas zonas de ustedes y puede que varíe un poquito. Lo importante no es ni los meses, o sea, es la forma en que decae, ¿verdad?, la producción de forraje durante el año. Y entonces tenemos que manejar eso para poder tener potreros que sean productivos durante todo el año. ¿Cuánto produce una hectárea de pasto? Si vemos a la izquierda, son esos pastoreos, ¿verdad?, rotacionales, que no tienen mucha ciencia. Y si vemos a la derecha, eso es un pastoreo racional. Entonces, la producción es evidente, ¿verdad? Entonces, tenemos que maximizar el aprovechamiento de las pasturas, ¿verdad? Esa es la curva de crecimiento del pasto. Y entonces vemos que hay un momento, digamos, en que la planta ya florea, se muere, y es como por aquí, ¿verdad?, donde vamos a utilizar esa pastura. Y tenemos que ser muy eficientes en determinar cuál es ese momento. Esos sistemas radiculares en pastos que están en sistemas racionales van a ser profundos, bien ramificados, van a tener resistencia a la sequía, van a mover mejor los nutrientes, absorben el agua, además capturan y retienen CO2
Y entonces van a ser sumideros de carbono, que es lo que todos estamos buscando, ¿verdad? El pastoreo racional, ¿verdad? Que esa palabra para mí y para todos ustedes es muy profunda, ¿verdad? Hay que aprender nosotros como técnicos a explicarle al productor qué quiere decir racional, ¿verdad? Quiere decir que él tiene que utilizar la inteligencia para el raciocinio, para manejar los pastos dentro de su finca, que son un cultivo. Entonces, ahora que está tan de moda que la gente mayor tenga demencia senil, tenga Alzheimer y esas cosas, yo pienso que mucho tiene que ver porque la gente dejó de usar, a veces a la gente le da pereza pensar. Entonces, lo que no se usa se atrofia. Para mí tiene mucho que ver eso. Entonces, el productor tiene que volverse la persona que va a poder definir cuál es el aparto que está listo para ese día. Tiene que aprender a ver todo el sistema y estar usando mucho la inteligencia para ver cómo él aprovecha esos recursos forrajeros que están en su mejor momento. Entonces aquí yo puse algunos datos importantes, que es la disponibilidad que hay dentro de un aparto. Aunque lo veamos muy bien, casi siempre esa disponibilidad es entre un 60 y un 70% del total del aparto. Por eso es importante estar haciendo aforo, ¿verdad? Para darnos cuenta exactamente cuánto es esa disponibilidad dentro del potrero. El consumo de materia verde dice ahí que va desde un 7 hasta un 15% del peso vivo. Entre un 7 y un 10 es para ganado de carne. Y entre un 12 y un 15 es para producción de leche. El consumo de materia seca va entre 2.5 a 3.5. La carga animal de la finca. ¿Alguien tiene abierto el Luis Antonio, si nos abierto el ayuda. micrófono? Gracias, ya. Adelante. Gracias. La carga animal de la finca es el número, ¿verdad?, de unidades animales entre el total de hectáreas de la finca. Y la carga animal instantánea es la carga animal diaria, partiendo de que por animal por día debe haber un área entre 110 y 140 metros cuadrados para que tenga ese consumo que dijimos de forraje verde. Esto es el pastoreo racional, o sea, igual los apartos tienen que estar, ¿verdad?, numerados, eso es una cuestión de orden, pero el orden no es que va a seguir del 1 al 2, al 3, al 4, puede que sí, pero cuando el animal entra al aparto, el aparto al que va a ir el día siguiente tiene que ser un aparto que esté listo para recibir los animales. Entonces, por eso es que se llama pastoreo racional, porque es muy flexible en tanto que si el 2 no está listo, no vamos a meter el ganado en el 2. Entonces, yo quiero que eso, probablemente de esto ustedes saben más que yo, pero es importante recordar un poquitito ciertas cosas, ¿verdad? Que las necesitamos todos los días para poder dar una buena recomendación al productor. Entonces hay muchas teorías y cosas sobre pastoreo y tenemos el pastoreo racional que está basado en André Marcel Voisin, ¿verdad? Que es francés, que era químico, físico-químico, y que además se hizo productor de leche y entonces se volvió muy observador de todo lo que pasa en las fincas y escribió cosas muy interesantes que todavía hoy las estamos utilizando y que nos funcionan muy bien. Por ejemplo, él define el pastoreo como el encuentro de la vaca o cualquier animal de hábitos herbívoros con el pasto, las plantas gramíneas comestibles o con el forraje, plantas herbáceas, arbences, arbustivas, arbóreas, leguminosas, de los que se alimenta y nutre, ¿verdad?
Eso yo creo que nos queda muy claro. Y entonces él tiene varias leyes, ¿verdad? Son cuatro. La primera se llama la ley del reposo. Dice que para que una hierba cortada por el diente del animal pueda dar su máxima productividad, es necesario que entre dos cortes de diente haya pasado el tiempo suficiente que pueda permitir al pasto, uno, almacenar en sus raíces las reservas necesarias para un rebrote vigoroso, y dos, realizar su llamarada de crecimiento o alta producción diaria por hectárea. O sea, es el tiempo de recuperación o descanso. Lo importante de esto es recalcar que por todo lo que está pasando, el cambio climático y todo esto, hemos comprobado con algunos trabajos que hemos hecho que el tiempo de recuperación de la mayoría de los pastos se ha extendido, ¿verdad? Hasta 45, 60, incluso hasta 75 días. Es importante tener en cuenta eso. La segunda es la ley de la ocupación, que dice el tiempo global de ocupación de una parcela debe ser lo suficientemente corto para que una hierba cortada a diente en el primer día o al principio cuando entra, ¿verdad? En el tiempo de ocupación, no sea cortada de nuevo por el diente de los animales antes de que estos dejen la parcela. O sea, esto se refiere a que ojalá fuera un día de ocupación, ¿verdad? Pero lo máximo serían 3 días, porque en el tercer día, ya el cuarto día ya está el rebrote nuevo. Entonces, por eso es que a veces cuando se dejan tantos días los apartos, se deja el ganado, se desgastan tan rápido. El tercero es la ley de requerimientos máximos, ¿verdad? Que es necesario ayudar a los animales de exigencias alimenticias más elevadas para que puedan cosechar la mayor cantidad de hierba y para que ésta sea de la mejor calidad. Entonces, es como una estratificación que hay que hacer del hato, una división, ¿verdad? No llevar todos los animales al mismo tiempo, sino los animales que tienen más requerimientos son los que van primero y luego vamos pasando los otros grupos. Y la ley de los rendimientos regulares dice que es preciso que una vaca no permanezca más de 3 días en una misma parcela y los rendimientos serán más máximos si la vaca no permanece más de un día en una misma parcela. O sea, que el primer día es cuando el pasto está en su mejor momento, ¿verdad? Ya los otros días va decayendo un poco esa calidad nutricional. Entonces, por eso es que hay que adaptarlo, o sea, no pasarse de 3 días, pero lo ideal sería que tuviera un día de ocupación. Hay que considerar, ¿verdad?, que en el pastoreo racional hay flexibilidad, no hay reglas fijas, debe existir planificación. El factor humano, o sea, es el que va a determinar si hay éxito o fracaso en el sistema. Y el productor o el trabajador tiene que convertirse en un observador activo. Las formas de hacer las divisiones, ¿verdad? Se pueden utilizar herramientas como los drones, el QGIS. Todavía hay lugares donde se hace a pie la división y todo depende de qué recursos tenemos, pero lo importante es dividir la finca en el mayor número de apartos posibles. Ahí yo tengo algunos ejemplos, ¿verdad? De un manejo convencional de pasturas. Esta es una de las fincas nada más del proyecto piloto, o sea, el proyecto que se utilizó para hacer el resto que se ha ido haciendo de NAMA. Entonces, vean que, por ejemplo, en el manejo convencional que tenía este señor, tenía muy pocos apartos. Cuando nosotros, el equipo que había, llegamos y dividimos, entonces pasaron cosas muy interesantes, ¿verdad? Muchos potreros y de tamaño parecido. A veces podemos lograr eso, a veces no, depende de la topografía, pero vean que esto corresponde a marzo del 2015, cuando él tenía un manejo convencional, y un año después, cuando le hicimos un manejo racional de las pasturas, en marzo de 2016, o sea, utilizamos esas fechas porque es cuando el verano estaba lo más fuerte,
Vean que sí hay pasto para que puedan disponer los animales. Entonces, con solamente eso, en ese manejo convencional casi no hay planificación de alimentaria, ¿verdad? En el manejo racional, usualmente hasta sobra el pasto. Y de lo que sobra podemos hacer hasta ensilaje o algo para guardar. En el convencional, ¿verdad? No hay lotes de vacas. En cambio, en el racional sí hay lotes. Esta es una finca de lechería de Bajura y esas son las vacas productoras. El uso de registros, ¿verdad? Que es tan importante. Y con el manejo racional hay que llevar registros para estar seguro de qué aparto fue el que salieron, cuántos días se quedaron, etcétera. Y no solamente ese tipo de registro, sino todo lo que sirve dentro de la finca. En un manejo convencional hay personal sin entrenamiento. El racional se necesita que las personas estén entrenadas para lo que les dije, para que estén utilizando ese raciocinio. Este es un ejemplo práctico del proyecto piloto Ganadería Baja en Emisiones. Y trabajamos con FOGA, MAGE, INTA y la Cámara de Ganaderos, que fue en 5 regiones del país. Entonces, por ejemplo, esta es una finca ubicada en Terra Baja, que es una área, ¿verdad? Una reserva indígena. La finca tiene 88 hectáreas, tenía 58 hectáreas de pasto, las unidades animales eran 85. Unidades animales por hectárea 1.4, el peso al desete era de 169 kilos y lo que había eran 11 potreros, eso que ustedes están viendo ahí. En el 2020, o sea, 5 años después, el área de la finca sigue siendo igual, el área de pastos es la misma, solamente que pasamos a 68 apartos, ¿verdad? Y eso hizo una diferencia muy grande. Hizo que se tuviera un peso al destete de 208 kilos. Las unidades animales aumentaron porque el señor se pudo dejar los terneritos. Entonces, ahí con números podemos ver que se volvió más eficiente la producción en esa finca. Claro, eso es un proceso, no es que lo vemos tan rápido, ¿verdad? O sea, ahí pasaron 5 años para que pudiéramos hacer un resumen como ese y una comparación. Es importante que cuando vamos a hacer este pastoreo racional, que tengamos tanques de almacenamiento, planifiquemos dónde van a estar los bebederos, los saladeros. Los saladeros tienen que haber siempre sal y minerales a libre consumo. La utilización de cercas eléctricas, ¿verdad? Que es la forma más barata y se puede combinar la cerca eléctrica con la cerca viva, que es otra forma de, ¿verdad? De secuestrar carbón. También se puede hacer con cercas eléctricas móviles. Entonces, utilizando ese sistema, vamos a tener mejores pasturas. Nutricionalmente van a estar mejor, entonces va a aumentar la digestibilidad de esas pasturas y por tanto la emisión de metano. Vamos a tener árboles, esos pastos mejorados y aún los naturalizados también van a ser secuestradores de carbono porque variamos la forma de manejar la finca. Tuve que ir un poquito rápido porque el tiempo no es mucho, pero mañana hay mucha experiencia que compartir en la Estación Experimental Los Diamantes, donde hay sistemas de este tipo. Y les agradezco mucho la atención. Muchas gracias, Vicky. Tenemos todavía unos minutos con usted, entonces vamos a aprovechar más bien hacer las dos, la pregunta. Son dos preguntas en una. Dice, ¿cuánto debe medir
cada aparto y cuántos animales se pueden tener en cada aparto? Bueno, esa pregunta es muy importante y muy interesante. Cada finca va a tener su distribución de acuerdo a los recursos que tiene, de acuerdo a los animales, el sistema de producción que tiene, el pasto que tiene. Entonces no hay una receta para eso, ¿verdad? Esa es la respuesta. Hay que analizar. O sea, cada uno de los extensionistas tienen un grupo de fincas que ven, ¿verdad? Entonces, con cada finca se hace un diagnóstico, se hace un plan de finca y dentro de eso, de la planificación del pastoreo racional, tiene que analizarse por finca. No se puede hacer así con una receta, ni se puede decir tantos animales hay que meter en el aparto. Por eso hablamos de unidades animales, ¿verdad? Cuando empezamos con lo del pastoreo racional, las unidades animales andaban ni en una unidad animal, ¿verdad? Ahora que ya lo hemos evaluado lo suficiente, o sea, ya son muchos años de estarlo evaluando, hemos llegado a la conclusión que dependiendo de la finca y dependiendo de la topografía y de la fertilidad de los suelos y todo eso, hay momentos en que se puede llegar a 5 unidades animales por hectárea. Pero yo me quedo ahí como con un promedio de 3. Pero así, como decir exactamente, como una generalidad, cuántos animales hay que meter en un aparto, eso va a depender del tamaño del aparto. Lo que sí es una recomendación súper importante es tratar de dividir en el mayor número de apartos posibles, ¿verdad? Y que ojalá esos apartos sean pequeños. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, en las lecherías de la zona más alta, ¿verdad? Los apartos son de 1000 metros. A veces lo que los animales lo ocupan es mediodía. Entonces, es tratar de que el sistema funcione muy bien y de que los animales entren a consumir el pasto cuando éste está en su mejor momento hablando nutricionalmente. Espero haberle contestado la pregunta. Bien, tenemos 5 minutos, te hago dos preguntas más. ¿Cuál debe ser la base para planificar? ¿Planificar basado en la cantidad de animales o planificar basado en la oferta de comida? Es muy importante basarse en la oferta de comida cuando tenemos este pastoreo racional, ¿verdad? De cuánto disponemos para poder mantener esos animales, pero es que también nos podemos apoyar, aparte del pastoreo racional, o sea, podemos tener un segundo piso en la finca con bancos forrajeros, ¿verdad? Entonces eso nos va a dar como una ventaja para determinar cuántos animales yo puedo mantener con lo que tengo en los potreros y con lo que tengo en los bancos forrajeros. Y la última pregunta para pasar a la siguiente exposición dice, las excretas depositadas por las reses, ay, se me fue, las excretas depositadas por las reses, ¿son suficientes para mantener la fertilidad de los suelos o requiere complementar? Bueno, esa pregunta también es sumamente importante, ¿verdad? Cuando se empieza un sistema, ¿verdad? Racional, todavía no se ven muchos esos efectos, ¿verdad? De las excretas. Pero cuando usted tiene, digamos, dividido la finca, muy dividida en apartos relativamente pequeños, que los animales entran y quedan las boyigas ahí bien. Las excretas, perdón, bien diseminadas por el aparto, a veces eso es suficiente, ¿verdad? Hay fincas que tienen, utilizan otras cosas como bioles o convierten esas excretas en abono orgánico y después se lo llevan ahí a los pastos, pero
Nosotros hemos comprobado en algunas fincas de la región que hemos hecho estudios que a veces es suficiente con esas excretas que quedan ahí, ¿verdad? Y entonces va subiendo la materia orgánica, empieza a haber un montón, ¿verdad?, de microorganismos positivos y incluso tenemos estudios de cómo aumenta esa microflora y esa microfauna. Y todo se vuelve, ¿verdad?, un ciclo virtuoso, que es lo que estamos buscando. Este sistema, yo siento por los años que tengo de estar evaluando fincas que lo están utilizando, que hasta donde yo conozco, que es lo máximo, ¿verdad? Cuando el productor se vuelve tan eficiente para manejarlo, entonces, vemos todos esos beneficios, vemos que ya en los potreros, por ejemplo, no hay malezas, todo lo que hay en el potrero es alimento para el ganado. Entonces, pienso que deberíamos insistir para que las fincas implementen estos sistemas. Muchas gracias, Viquita. En el chat nos dicen, excelente exposición, felicidades. Muchísimas gracias. Si hay más preguntas, las dejamos para el final. Bien, seguimos entonces con la segunda presentación a cargo del compañero William Sánchez y él nos va a hablar sobre la innovación para la gestión del pastoreo. Recordar que la compañera Katy Lines les va a estar poniendo en el chat el enlace para que por favor llenen la participación en esta sesión de trabajo. Gracias. Adelante, William. Bueno, buenas tardes. Un cordial saludo a todos los compañeros y a todos los que nos acompañan hoy. Muchas gracias, Laurita. Bueno, yo les voy a hablar, no sé, me avisan si están viendo la presentación o pues Sí, lo que señor, se quiero. ve bien y usted se oye claro. Adelante. Perfecto, muchas gracias. Bueno, como les dije, yo les voy a hablar de un tema que yo creo que complementa lo que acaba de presentar Victoria, ¿verdad? Es una herramienta que hemos venido evaluando a través de un proyecto que se está ejecutando acá en Costa Rica, conjuntamente también con el INEA de Uruguay y Argentina, con fondos Fontagro, ¿verdad? Entonces, el proyecto se denomina así puramente, Innovación para la Gestión del Pastoreo y las Reservas Forrajeras. Esta propuesta es una herramienta que ahí la vamos a ir viendo, ¿verdad? Nada más, Laura, que aquí no me está pasando. Ah, ok. Esta herramienta o este proyecto tiene como objetivo primordial esto que ustedes ven ahorita en pantalla, ¿verdad? Que es incrementar el aprovechamiento de los pastos, ¿verdad? Producido en la finca mediante el pastoreo. Yo creo que para nadie es un secreto todo lo que estamos en ganadería en todo el trópico. Hay una gran producción de forraje, ¿verdad? Pero hay momentos, hay épocas del año que esa gran producción se desaprovecha. Por lo que estaba hablando Vicky ahora y de acuerdo a las consultas, ¿verdad? Por la poca planificación que existe del pastoreo. Entonces, por ahí va el proyecto, ¿verdad? A ver de qué, si esta herramienta realmente nos permite hacer un mayor aprovechamiento de todo ese recurso forrajero que se presentan en las fincas y, como dije, de toda Latinoamérica, ¿verdad? El proyecto acá en Costa Rica lo estamos ejecutando, ya prácticamente están las etapas finales, ¿verdad? En la región central, en la Chorotega, en la Huertar Caribe y en la norte, ¿verdad? Y pues estamos trabajando con fincas tanto de carne como de cría, como de lechería especializadas y también de doble propósito. O sea, es una herramienta que se puede aplicar para cualquier tipo de pasto y para cualquier sistema de producción. Y yo creo que ya lo dijimos, ¿verdad? Y creo que ya Vicky lo dejó clarito, ¿verdad? Esta es la base de la alimentación del ganado, el pastoreo. Si no lo administramos bien, si no lo planificamos bien, pues las cosas no van bien en una finca, ¿verdad? Perdimos este gran potencial. Y yo creo que el pastoreo es todo un arte, ya Vicky lo dejó claro, ¿verdad? Pero yo quiero sí referirme, y esta herramienta se basa en esto. En estos tres principales objetivos de un buen plan de pastoreo. Yo creo que todo ganadero y todo técnico que ayuda a un productor
a planificar su pastoreo, tiene que tener en cuenta estos tres principales objetivos. Primero, la pastura debe producir, debe ser una buena producción y de excelente calidad. ¿Por qué? Porque el productor tiene que buscar buena producción de leche por hectárea, buena carne por hectárea y que quede plata por hectárea. Ese es un objetivo primordial, ¿no? El otro objetivo fundamental, y Vicky lo mencionó, es que uno a través del pastoreo, como es el más barato y el más abundante, debe tratar que el animal consuma lo máximo. Yo he puesto aquí como media 5 kilos, 50 kilos de forraje por verde por animal por día. Vamos a trabajar en esa media, ¿verdad? Ese es otro objetivo que hay que buscar. Si el animal tiene capacidad de comerse eso, 50 kilos, yo tengo que proporcionárselos en el pastoreo Angola. Y la otra es la persistencia del pastoreo. Yo creo que ningún productor nos va a permitir, si le sembramos un pasto y por un mal manejo, un año siguiente, dos años después, se perdió la pastura. Eso también ningún productor nos lo va a permitir, ese tipo de cosas. Entonces, esta herramienta se basa en eso. Busca producir bastante pasto de buena calidad, busca que el animal ajolá quede bien lleno a través del pastoreo, ajolá todo, y busca que la pastura no se pierda en el tiempo, que siempre persista. Esta es la herramienta. La herramienta se llama 3Rs. Ahora van a ver por qué se llama 3Rs. Y este es el link con la que podemos usar. Ahí les queda el link. Es gratuita. Cualquiera de nosotros la puede usar. Más bien insto a las regiones o a todos los técnicos del Ministerio de Agricultura que la pongan en práctica dándole seguimiento a esas fincas que tienen en su plan de trabajo. Bueno, es muy sencilla o es relativamente sencilla de utilizar. Bien, la herramienta se llama 3R por la sencilla razón de que se basa en tres palabras que ustedes ven acá. Una es la recorrida, otra es el remanente y la otra es la rotación. En el caso de la recorrida, simplemente lo que hay que hacer es estimar eso que dice ahí, la disponibilidad de pasto cada 15 días mediante una recorrida. O sea, el técnico, el productor o el hijo del productor llega a la finca, hace una recorrida y estima la disponibilidad de pasto. Cada 15 días. Nosotros lo estamos haciendo cada 15 días. En otros países lo hacen cada semana, ¿verdad? Obviamente, entre más corto, más preciso es esa disponibilidad de pasto. Luego, eso de los remanentes es que en esa misma recorrida usted puede controlar que el remanente que está quedando sea el adecuado, ¿verdad? Y tanto para el aprovechamiento para el próximo rebrote. Y la rotación, por supuesto, que va a permitir una rotación constante, que fue lo que habló Vicky, que eso es fundamental también. Como todo sistema, tiene una entrada y tiene salidas, ¿verdad? En la entrada, ¿qué es lo que pide la herramienta? Simplemente saber cuánto es la disponibilidad de pasto que hay por aparto. Por supuesto que tienes que saber cuál es el área del aparto, ¿verdad? Tienes que tenerlo registrado. Tienes que saber también cuál es la fecha de entrada y la salida de cada aparto, cuántos animales entra al aparto, el pesaje, el peso promedio de esos animales, la ganancia de peso si es carne que yo ando buscando o la producción de leche que mi hato podría alcanzar. Aquí, por supuesto que son metas alcanzables, ¿verdad? ¿Ok? Y la salida, ¿qué me da el programa? Bueno, me da una tasa de crecimiento, me dice cómo se está comportando el crecimiento diario del pasto en la finca, me da la disponibilidad de materia seca por hectárea, me dice cuáles son los potreros, más bien el calendario de pastoreo. En los siguientes 15 días me identifica cuáles son los potreros que se van a pastorear, me dice también cuánto es el tiempo de ocupación por cada uno de los potreros o por cada uno de los potreros, también cuánto aparto está, si me dice cuáles son los apartos, si hay excedentes, cuáles son los apartos que están sobrando o que hay excedente, que yo los podría cosechar, o sea, conservar, ¿verdad? O utilizar otro grupo de animales para aprovecharlos. Y también me dice en los momentos que hay escasez de pasto, me dice que es necesario suplementar en caso que sea necesario. Ok, vea, aquí hay dos palabras y que ahora tiene que ver mucho con la pregunta última que le hicieron a Vic, ¿verdad? Yo creo que todo ganadero y todo técnico andamos buscando, y ya lo dije, un buen consumo en pastoreo y de buena calidad, ¿verdad? ¿Y qué es un consumo? Creo que todos estamos claros, ¿verdad? Kilos de materia seca o de forraje por animal por día. Y eso va a depender de la disponibilidad, o sea, de cuánto pasto yo tengo por metro cuadrado, por hectárea, por aparto.
como ustedes quieran verlo, eso es disponibilidad. Pero hay otra palabrita que a veces la perdemos de vista que se llama oferta o asignación de materia seca. ¿Qué son? Los kilos de materia seca que yo le estoy asignando, le estoy ofreciendo al animal por día. ¿Y cuándo pasa eso? Cuando simplemente yo tengo el aparto, tengo la disponibilidad de pasto por metro cuadrado, lo multiplico por el aparto y eso lo divido por el número de animales que entran al aparto. Y vea qué relación tiene esto con la última pregunta que le hicieron a Vicky. Por supuesto que eso va a depender mucho, va a depender del tamaño de aparto, va a depender de la cantidad de animales, va a depender de la disponibilidad de materia seca que yo tengo por metro cuadrado y va a depender mucho del tiempo de pastoreo. Entonces, el pastoreo es todo un arte, pero no se olviden de estas dos cosas, disponibilidad y asignación de oferta. Y vayan viendo que son dos cosas completamente diferentes, ¿verdad? No las confundamos, por favor. Ok. En esto también nos damos cuenta, en esto de la oferta, en la disponibilidad y la oferta, que hay varias situaciones. Nos hemos encontrado. Yo creo que todos los que andamos en ganadería nos damos cuenta de esto. Vea esto. Hay tres principalmente. Yo puedo tener mucha disponibilidad, ¿verdad? Una baja disponibilidad, pero también la asignación es baja. Y por supuesto, el consumo es bajo, como se puede ver acá, ¿verdad? Hay poca disponibilidad por metro cuadrado, pero también hay poca disponibilidad por animal por día, por lo tanto el consumo es bajo, ¿verdad? Otra situación es esta, ¿verdad? Tengo una disponibilidad y una asignación alta, mucho pasto, ¿verdad? Y por supuesto cada animal tiene mucha posibilidad de consumir. Ahí yo voy a tener un alto consumo, es lo que se marca ahí, pero queda mucho forraje remanente, o sea, hay desperdicio, ¿cierto? Ese forraje se convierte en materia orgánica, carbono en el suelo, pero hay que tratar de que este forraje se aproveche la mayoría. Y también se produce el acolchonamiento. Y cuando se produce el acolchonamiento, ya todos sabemos que el rebrote siguiente, pues, va a venir muy débil. No va a venir como yo quisiera que fuera, ¿verdad? Y la última situación que sucede es que hay una alta disponibilidad, pero la asignación es baja, ¿verdad? ¿Qué pasa entonces? El consumo es bajo. ¿Qué quiero decir con eso? Hay mucho pasto por metro cuadrado, pero hago los apartos muy pequeños y tiene relación con lo que hablaba ahora la última pregunta. Y hago los apartos tan pequeños que me queda muy poca asignación por animal por día. Como en este caso, esa fotografía. Esos son animales ya acorralados. Si usted les quita ese alambre, probablemente siguen comiendo. Y eso, pues, no debería suceder. Acorraló los animales en el potrero. Entonces, esta es muy crítica para mí. Ok, entonces, en esto del pastoreo hay que saber varias cosas, ¿verdad? La primera, ya lo dijimos, ¿verdad? Hay que saber cuánta disponibilidad hay por metro cuadrado. Y si yo tengo la disponibilidad por metro cuadrado y sé cuál es el tamaño de mi aparto, no hay problema. Ya yo sé cuánta biomasa hay en ese potrero mío. Y también hay que saber, vea lo que dice aquí, para ajustar por el tamaño del aparto. Por supuesto que es fundamental, no es lo mismo un aparto de 2.000 metros que de 2.500 que de 3.000 para una misma cantidad de animales, no es lo mismo. Y si me baja la disponibilidad, peor todavía. Para ajustar de acuerdo a los días o al tiempo de ocupación, ¿verdad? Y para ajustar de acuerdo a la cantidad de animales. Entonces, vea esto, ¿verdad? Yo no hago nada con saber cuánto pasto tengo por metro cuadrado si después no hago el ajuste adecuadamente, ¿verdad? Entonces yo creo que ya todos deben ir pensando o deben de estar preguntándose. Entonces quiere decir que los apartos fijos no es como muy conveniente. Sí, sí es conveniente, pero yo tengo que jugar con los tiempos y puedo asignar varios apartos por día, ¿verdad? En otros países, yo no sé si ustedes están enterados, Uruguay, Argentina, no existen apartos de 2.000, 3.000 metros como acá. Ahí existen los famosos potreros de 3, 4 o 5 hectáreas. Entonces, asignan una área de acuerdo a la disponibilidad de pasto que tienen y de acuerdo a la cantidad de animales que tienen manejando en su momento, ¿no? Y eso entonces, pues cada animal va a poder consumir los 50 o 70 kilos que necesita por día si están disponibles. Es muy triste saber que un animal puede consumir 50 kilos, pero usted le hizo los apartos tan pequeños que solo le quedaron 30 o 20 kilos. Jamás los va a consumir. Y si no los consume, por supuesto, va a impactar en su sistema productivo o reproductivo.
Vea este caso. Es simplemente que nos encontramos ahí, en esto que andamos, ¿verdad? Simplemente aquí en verde lo que tengo es la disponibilidad es pasto por metro cuadrado. Pasto verde, medio kilo, 800 gramos, un kilo 100, un kilo 400. ¿Verdad? Y aquí lo que estoy manteniendo es el tamaño del aparto, que es muy normal. Modas, apartos de estos tamaños, 2000 metros, ¿verdad? Simplemente, si yo multiplico esta cantidad de pasto verde por el tamaño del aparto, aquí lo que estoy obteniendo es la producción de pasto por el aparto. ¿Cierto, no? Medio kilo por 2000, pues me da 100 kilos de pasto verde por aparto. Y así sucesivamente. Kilo 100 por 2000, me da 2200 kilos de pasto verde por aparto. Por supuesto que el aparto no se aprovecha todo, ¿verdad? El animal no lo aprovecha todo. Deberíamos ya tratar de tener un manejo donde el aprovechamiento sea para arriba del 50-75%. Yo aquí he puesto un 50% de aprovechamiento. Entonces, de los 1000 solo se aprovechan 500. De los 2200 solo se aprovechan 1100. Y aquí entra el juego ya. Y aquí estoy poniendo las cantidades de animales que van a entrar a ese potrero. ¿Qué pasa con estos 500 si entran 25 animales? Solo pueden consumir 20 kilos por día y tiene capacidad para consumir 50 o 70, dependiendo de la materia seca, con una disponibilidad como esta. ¿Qué pasa en estos casos? Solo puede consumir 32, solo puede consumir 44 y aquí 46, o sea, solo si mi producción es máxima, sí puede consumir lo que yo ando buscando. Por una sencilla razón, tengo fijo el potrero, tengo fijo la cantidad de animales, ¿verdad? Y tengo fijo el aprovechamiento. Entonces yo debería jugar con estas tres cosas, ¿verdad? Apartos, aprovechamiento y cantidad de animales para así tratar de que el animal consuma al máximo el pastoreo. Porque ya esto, son condiciones del clima y ahora lo van a ver con unas gráficas que los vamos a presentar. Ok, yo les voy a compartir dos experiencias, ¿verdad? Que en el cual hemos tenido varias experiencias, pero dos experiencias que hemos tenido con la herramienta. Una en la estación experimental Los Diamantes con ganado de cría. También ahí estamos trabajando con toretes o en desarrollo y terneras. Y una lechería de bajura ahí en el Caribe también. Este es el caso uno, el de las vacas de cría. 2 hectáreas, segregamos 2 hectáreas ahí. Hicimos un manejo. Ahí en esas 2 hectáreas hay 24 vacas con su cría. Hay 2 que no tenían crías, pastos, pánico, cantidad de apartos, el tamaño de los apartos, periodo de descansos, días de ocupación. Y pues aquí simplemente teníamos una suplementación con sal mineral y agua, por supuesto, libre, ¿verdad? Esto es lo que diariamente, estos son mediciones cada 15 días. Y vea cómo varía la tasa de crecimiento o la disponibilidad de pasto, como quieran ver, la tasa de crecimiento. En kilos de materia seca por hectárea por día. Por supuesto que si esto varía y yo tengo fijo el aparto y tengo fijo la cantidad de animales, pues todos los días la disponibilidad o la asignación por animal por día cambia. Entonces, por supuesto que eso afectaría lo que es la producción de, en este caso, la ganancia de peso de los terneros y de las vacas. Esto es una de las salidas que recuerda la tasa de crecimiento que les dije que daba la herramienta. Esto es una de las salidas de la tasa de crecimiento. También nos arroja esta gráfica y nos dice en color rojo cuáles son los apartos que siguen de pastorear, ¿verdad? Y estos en amarillo son los que estaban en pastoreo en su momento, cuando se hizo la evaluación. Como ustedes pueden ver acá, y tiene relación con lo que vi que comentaba anteriormente, vea que no son continuos la rutina de pastoreo, ¿verdad? Primero está el 13, después el 17, el 02, el 03, ¿verdad? Entonces me da un orden, entonces el productor o uno mismo puede ir asignando los potreros que me corresponden pastorear en los siguientes 15 días si yo estoy haciendo evaluaciones cada 15 días. Estos son algunos datos de esa finca, ¿verdad? Al principio, pues teníamos una altura de la pastura en 110, ¿verdad? Eran pasturas bastante altas, ¿verdad? Después de unos meses de evaluación, esa altura de la pastura logró bajarse, ¿verdad? Son brisantas.
Recordemos que el éxito o la eficiencia de un pastoreo, eso sí me gustaría a mí también compartirla, por lo menos en mi opinión muy personal, no está relacionada con la altura de una pastura. Las pasturas donde el ganado le saca más provecho son aquellas que llegan a los 60, 50 centímetros, diría yo, pero muy densas, donde el animal en cada mordisco se lleva un buen bocado, ¿verdad? Entonces ese número de mordiscos al día, pues suma. Entonces, la eficiencia del pastoreo no está en la altura de una pastura, ¿verdad? Esta parte, esta otra, la altura después del pastoreo, estaba en 60 al principio, logramos 40. Quizás, aquí ya involucra algunos pánicos que tenemos en el sistema, quizás debería ser menos, pero bueno, esos son datos que nos arroja también la herramienta, ¿verdad? Y después tenemos esto con lo que es la carga animal inicial, ¿verdad? Estábamos ahí con una carga inicial bastante alta, se logró incrementar prácticamente en una unidad. Aquí hay que tener cuidado, ¿verdad? A veces la eficiencia o el éxito de un pastoreo no es decir que tengo mucha carga. ¿Por qué? Porque amenazaría con el objetivo número 3, que es la persistencia de la pastura. Entonces, ojo con esto, ya cuando llegamos a esto, nosotros volvemos a regular el pastoreo de tal forma de que no haya tanta presión sobre la pastura, porque depende de la zona, depende de la época y depende de la especie de pasto, podríamos acarrear problemas de persistencia de la pastura. Encontramos ahí también una disponibilidad de pasto que es oscilante, como ustedes lo vieron, ¿verdad? De 450 gramos a 1,100 kg de pasto verde por metro cuadrado. Eso es normal y eso pasa en todas las ganaderías, ¿verdad? Y para una oferta, aquí sí una oferta de pasto o de área por animal por día, que en los momentos donde hubiesen más disponibilidad, 50 metros por animal por día o hasta 110. Aquí es importante decir que usamos cinta eléctrica, ¿verdad? Para acordonar un poco, asignar áreas para tratar de darle un mayor aprovechamiento al pastoreo. Luego está la otra finca, una lechería de bajura, ¿verdad? En Cariari también, en un inicio eran 16 hectáreas con 28 vacas en ordeño con un peso promedio de 450, ¿verdad? Una mezcla de un cruce de razas donde predominan el Gil o Holstein, Jersey, Brahma, ¿verdad? En ese momento él hacía dos ordeños, cuando llegamos a la finca hacía dos ordeños y estaban tirando todo por la coronilla, pues no tenían mucho tiempo, sinceramente no les sobraba tiempo para otras cosas. En los tipos de pastos normales de la región, estaban dando también, dependían mucho del concentrado, de 3 a 5 kilos, y lo primero que conversamos con ellos fue, aquí nos acompaña Ernesto, que es el técnico del MAC, de ahí del Cariari, que ve esa finca, ajustamos con Ernesto y con el productor reducir el uso de concentrado, ¿verdad? Dando un máximo de 1,5 kilos para las vacas de más producción y 0,5 kilos para las vacas de menos producción. Lo primero que nos encontramos ahí al utilizar la herramienta ya por varios meses es que habían postreros con un acúmulo de material senescente, ¿verdad? Muy lignificado, y por tanto eso pues se estaba muy de la mano con el punto 3 que hablamos anteriormente, ¿verdad? Entonces lo que hicimos fue reducir áreas. Todas estas partes también las estaba utilizando de pastoreo y dijimos, bueno, hay que achicar áreas y concentramos las vacas de ordeño en otras áreas, ¿verdad? Pasamos de 16 hectáreas a 11 únicamente, aumentó la carga, los apartos prácticamente se mantuvieron porque eran muy homogéneos, incrementó un poco la disponibilidad de pasto verde, la producción de leche por vaca bajó, se redujo de 2 a 1 ordeño, aquí se liberó mucha mano de obra y electricidad y otras cosas más, y la producción por hectárea, por supuesto, que al reducir las áreas, a pesar de que reduciera por animal, pues incrementó la producción por hectárea. Y pues, algunas consideraciones importantes. Perdón, 5 ¿sí? minutos. Sí, unas consideraciones importantes para mejorar el consumo que hemos visto es, para mejorar el consumo, y el aprovechamiento de las pasturas, es necesario registrar y ajustar, eso es fundamental. Se puede identificar, la herramienta permite identificar los meses de mayor producción de pasto, con lo cual se pueden aprovechar de otra forma. Se logra reducir las áreas de pastoreo, el productor puede dedicar a otro grupo de animales, como sucedió en esta finca.
y permite controlar los remanentes, lo cual es importante para las próximas producciones y, no, y, permite, y mantener la persistencia de las pasturas. Y este tipo de herramienta donde la informática se combina con lo técnico, creo que es atractiva para jóvenes de la misma familia que se pueden incorporar al manejo o a la administración de la finca. Bien, eso era lo que tenía para compartirles, Laurita. Así es que si hay alguna Muchas pregunta. Gracias. Y vamos con algunas preguntas. Tenemos 5 minutos para preguntas, entonces tratemos de ser concretos porque hay varias. Preguntan que usted al inicio daba una medida de 50 kilogramos por animal. Están preguntando si es para leche y carne. Vea, ya Vicky me lo anduvo explicando, el consumo depende mucho de la materia seca, o sea, depende mucho del contenido de materia seca. Más bien uno no debería hablar de forrajes verdes o consumo de pasto por forraje verde, pero eso depende del peso y es independiente si es para la producción de leche o si es para la producción de carne. Ahí habría que considerar otras cosas, ¿verdad? Pero es independiente, depende del peso. Ok, tal vez podemos dejar de compartir. Y luego aquí sí no me sé cómo de dónde arriba en la ya parte lo vi, ok, listo. Ok, es que es más fácil. Están preguntando si el link que se puso ahí, que se compartió, se le puede dar o no a los productores. Sí, claro, por supuesto que sí, pero necesitan una inducción y ahí la persona también necesita una inducción. Ok, para... pero sí, es libre, es libre. Ok, la otra pregunta es, ¿cuánto tiempo llevan evaluando? Sí, tenemos un año y medio de estar evaluando. Tenemos un año y medio de estar evaluando y hay fincas que ya completaron el ciclo y ya prácticamente estamos cerrando la evaluación en esas fincas. Ok, hay una pregunta interesante, dice que la estrella tiene altura, ella crece también hacia los lados, cuando hablabas de pastos y las alturas. Perdón, Laura. La estrella, sí, es un pasto que crece rastrero, sí. ¿Cuál es la pregunta en concreto? Que no, si no, tiene altura específica para lo que sí, usted por supuesto que sí. Por supuesto, por más que crezca hacia los lados, pues ella también se enlonga, ¿verdad? Entonces, por cierto, esa es una de las pasturas más interesantes que tenemos en nuestro país y que cubre gran parte de nuestra ganadería, ¿verdad? Desde los ceros metros sobre el nivel del mar hasta los 1400, 1300 metros, ¿verdad? Una pastura muy interesante porque es muy densa, ¿verdad? Y con un buen manejo, pues se le puede sacar mucho provecho. Okay. Aquí voy a leer la pregunta porque es bien largo el comentario. Dice, ¿es válido el hecho de que si mantengo fijo el número de animales, tanto engorde y machos, y tamaño de aparto, con disponibilidad variada? Ay, Dios, Percy. Con disponibilidad variada de pastura, si logro dar media estabulado los kilogramos de materia seca por día requerida con bancos forrajeros, pasto de corta de 50 días con botón de oro de 45 días, en resumen, dice, dar los 60, 70 kilogramos por día por animal de pasto. Vea, eso que está diciendo el señor o la persona, el compañero comentando, es lo que hay que idear, ¿verdad? O sea, uno primero determina cuánto se está aportando el pasto de piso, ¿verdad? Y si el pasto de piso no aporta todo lo suficiente, usted lo complementa con el semiestabulado, con esos forrajes de corte que le está hablando, ¿verdad? Eso sería lo ideal, pero para eso hay que medir un poquito el pasto de piso también, para ver cuánto me está aportando, ¿verdad? Pero por ahí va la idea de tener estos registros de disponibilidad de pasto. Lo otro que podría ser, pero bueno, es un problema en nuestro país, un problema, no es una limitante, es que uno puede jugar con los días o con el tiempo de aprovechamiento, ¿verdad? Si el aparto no me alcanza, yo puedo pasar al siguiente. Lo que pasa es que si la finca es pequeña, al final termino así, o tengo que terminar haciendo lo que dice el señor, ¿verdad? Complementar el pastoreo con una suplementación forrajera para que sea la más barata, ¿verdad? Tenemos un comentario, dice, estamos a 1500 metros sobre el nivel del mar. Ahí hemos visto que es estrella el que más se adapta.
He sembrado braquiaria y no crece. ¿Tenés un comentario? Sí, por supuesto que a partir de los 1100 sobre el nivel del mar, 1200, todas estas pasturas, las brisantas, los pánicos, comienzan a reducir su crecimiento. La estrella y ya ahí está en un límite o una situación climática complicada para definir una pastura adecuadamente, ¿verdad? La estrella es la que más se acerca a una buena adaptación, sin embargo, ya a esa altitud la estrella podría comenzar a tener problemas de luminosidad también, ¿verdad? Entonces ya comienza a aparecer el quicuyo, pero bueno, tendría que ser un poquito más alto, ¿verdad? Pero sí, es eso. Mire, no pensemos tanto en cuál es la mejor especie de pasto que yo debería sembrar en mi finca. Pensemos mejor, hoy en día, en el mejorar el manejo. Y después voy ajustando a ver si hay otras especies. Yo creo que eso es la recomendación más sana que podríamos darle a cualquier productor. Y tal vez para ir cerrando en esta presentación, si nos podés ampliar un poquito más el concepto de materia orgánica. Materia orgánica, bueno, materia orgánica es simplemente toda aquella biomasa que se descompone, que es descompuesta por los microorganismos, ¿verdad? Y se convierte en materia orgánica, y esa materia orgánica lo que lleva son todos los, por decirlo de alguna forma, todos los nutrientes que la pastura, o en este caso la planta, extrajo del suelo. Todo el nitrógeno, el fósforo, el potasio, se vuelven a incorporar al suelo, al igual que el carbono, ¿verdad? Parte de eso. Por eso es que se habla de que esa es una de las estrategias para incorporar carbono al suelo. La planta hace su fotosíntesis, captura el carbono atmosférico, lo incorpora a su sistema, lo lleva a su sistema radicular y a sus tejidos, y a la hora de descomponerse, sería una de las formas, incorpora ese carbono al suelo. ¿Y qué sería entonces, nos están preguntando aquí, materia seca, el concepto? Materia seca es, a veces nosotros cometemos el error, porque uno realmente en nutrición animal debe hablar de materia seca. Voy a ponerle un ejemplo, creo que es lo más fácil. De 100 kilos de pasto, ¿verdad? Normalmente podría tener entre 10 y 30% de materia seca. ¿Qué quiere decir? Que de los 100 kilos solo hay 10 o 30 kilos de materia seca, ¿verdad? Y en esos 30 kilos de materia seca es donde están los nutrientes. El agua que tiene ese pasto es agua común y corriente, como la que el animal se bebe en el bebedero. Entonces, la materia seca simplemente es eso, es ese contenido que tiene el pasto sin ya el agua presente. Y lo es muy importante porque ahí, en esa materia seca, es donde están los nutrientes, ¿verdad? Entonces, por eso es que hay que hablar en materia seca. Muchas, muchas gracias, William. Vamos a dejar aquí. Si hay más preguntas, las vemos ahora al final. Quería pedirle a todos si nos ayudan volviendo a encender sus cámaras. Vamos a hacer una captura aquí de foto y no al final, ya que habemos casi el doble de los que iniciamos en la mañana. En la mañana, obviamente, a la 1 de la tarde. Habemos casi el doble, entonces nos gustaría pues hacer esta captura de pantalla. Entonces, si nos acompañan con sus cámaras para tomar esta foto, y no estaríamos tomando al final. ¿Nos indicas, Katy, en el momento, por favor, que usted considera que ya estamos? Ok, Laura, tengo que tomar tres fotos en este momento, porque si hay más gente, un momentito nada más, sí, para... No hay problema. Ve, allá hay varios, donde Cintia, qué bueno. Voy a tomar la primera. Ok, adelante. Sonrían, están muy serios. Nos avisa. Listo, Laura, ya están.
Muchas gracias y volvemos a repetir. Es importante, por favor, que llenen en el enlace la inscripción de participación, porque con esa inscripción también sabemos a quiénes tenemos que mandar las presentaciones y el video de toda esta sesión de trabajo. Ustedes van a tener el acceso, lo colgamos en nuestro canal de YouTube para que todos puedan volverlo a oír y compartirlo, inclusive con las personas que ustedes así lo consideren. Bien, seguimos. Vamos a volver con nuestra compañera Victoria Ronis, quien nos va a hablar sobre bancos forrajeros. Adelante, Vicky. De acuerdo. Mientras Victoria nos pone la presentación, no se olviden, insisto, de llenar el formulario. Son solo tres preguntas para poderles mandar también las presentaciones. Adelante, Vicky, si gusta lo pone en presentación. Ahí lo estamos viendo sí. Bien. Ok. Entonces, ahora les voy a hablar sobre los bancos forrajeros como estrategia para enfrentar el cambio climático. Algunos de los efectos del cambio climático, ¿verdad? Que hay un aumento en las temperaturas de 1 grado o 1.5, disminución en la disponibilidad del agua, ¿verdad? Muchos crecimos pensando que el agua nunca se iba a agotar y ahora sabemos que si no la cuidamos nos podemos quedar sin agua. Varió la distribución y la intensidad de las lluvias. Varía el crecimiento de las forrajeras de piso y de corte. En algunos casos, en los menos, disminuye. En la mayoría, aumenta. Aparecen plagas y enfermedades nuevas. Por ejemplo, las garrapatas, que el piso altitudinal era de 700 metros sobre el nivel del mar. Y ahora las encontramos incluso hasta los 1300. Y también la desaparición de algunas especies y aparición de otras. Entonces, ¿qué es un banco forrajero? Son esas especies forrajeras que sirven para alimentar el ganado y tienen efectos muy positivos. Y la finca es la que decide si va a suplementar durante una época del año o durante todo el año. Eso es un banco forrajero en una finca en Corredores. No, perdón, le pertenece a Golfito. El lugar se llama, es muy cerca de Playa Zancudo, que son las últimas playas de Costa Rica, ¿verdad? Que están casi en la punta. Entonces, ese productor que utiliza bancos forrajeros está ahí. Esos bancos forrajeros sirven para mucho, ¿verdad? Pero sobre todo para mitigar los efectos del cambio climático. Hacemos muchas actividades para compartir esos conceptos y que los productores puedan implementar dentro de la finca su sistema. ¿Dónde establecer un banco forrajero? Cerca de donde se alimentan los animales para facilitar su acarreo y el abono con excretas. Si se siembra en terrenos quebrados, deberían de utilizarse curvas de nivel y que también tenga facilidades de riego. Esto tal vez la gente diga, bueno, pero eso todo el mundo lo sabe. Pero a veces la gente ve un lugar bonito para sembrar el banco forrajero, pero está muy lejos del corral. Entonces, donde da la alimentación, cuando toca la hora de cortar y acarrear, si no tiene una carreta con un caballo o si no tiene maquinaria, eso se vuelve una labor así como titánica, ¿verdad? Todos sabemos que tiene que haber en las dietas de los animales un equilibrio entre la energía y la proteína, ¿verdad? Entonces, en energía tenemos Taiwán, Camerún, Cuba 22, caña, sorgo, maíz. En proteína, botón de oro, nacedero, cratilia, manicillo, y ahí faltan algunos. Esta foto es la finca que les dije ahora, que está en Golfito. Se llama La Esperanza. El lugar donde está y el distrito se llama Pavón. Ese es el productor. Yo hice
unos ensayos de sorgo, de vena café, se llaman esos sorgos, y entonces algunas de las parcelas de investigación las hice donde ese productor. Del sorgo y el maíz va a hablar William, del resto voy a hablar yo. Entonces, cuando tenemos un banco forrajero, tenemos que contar con una picadora de forraje, y tiene que ser una picadora, ¿verdad? Porque en el mercado hay algunos artefactos, digo yo, muy caros y no hacen bien la función, ¿verdad? El tamaño de partícula tiene que ser como de 2 centímetros y para que la rumia le funcione a los animales. Y a veces lo que se compra muy caro es una pulverizadora, o sea, entra el forraje y sale como polvo, o al revés, entra el forraje y sale como una estopa por un lado y el caldo se va por otro. Entonces es muy importante ese detalle, que a veces se paga cosas muy caras, máquinas muy caras que no funcionan. Y hay otras veces en que la gente se encuentra de esas máquinas viejas que hacían antes, esas picadoras, pero que sí tienen muy bien graduado el tamaño de partícula y nada más hay que meterles a veces un motorcito. Entonces, tener en cuenta que para que funcione eso que le vamos a dar al ganado, tenemos que contar con una buena picadora. ¿Cuándo puedo utilizar yo ese banco forrajero después de que lo siembro? Depende, ¿verdad? Puede ser entre los 3 y los 6 meses. ¿Cada cuánto voy a cortarlo? Puede ser cada 45 o 75 días, dependiendo de la especie, la zona, el clima. La altura de las podas, ¿verdad? Cuando son bancos forrajeros como botón de oro, nacedero, por ejemplo, la altura es entre 0.6 y 1 metro. Todo lo que son los otros forrajes es a ras del suelo, con algunas excepciones, y puede ser con machete o con tijera podadora. Ah, ¿por qué no me suena ese aparato? Sí le está sonando. O mecanizado. Tenemos el nacedero. Yo puse una flor ahí de nacedero porque casi nunca florea, o sea, florea ya cuando está muy viejito. El nacedero fue traído de Colombia, es una planta que le encanta el agua, ¿verdad? Por eso se llama nacedero, porque tiene raíces muy profundas que incluso pueden, perdón, bombear el agua. Además, le gusta a todas las especies, o sea, a las aves, los bovinos, los ovinos, a las cabras, los cerdos, o sea, es para todos, se puede fertilizar orgánicamente. Lo de la altura de corte que acabo de decir, y produce entre 80 a 120 toneladas de materia verde por hectárea por año, o de materia seca de 14 a 22 toneladas. El botón de oro, ¿verdad? Que hay 34 ecotipos, entonces hay 7 que consume el ganado. Yo lo puse ahí, cuando está floreado, ya él está pasado, ¿verdad? Como cualquier forraje. Es que la flor es muy linda y no es que le va a hacer daño al ganado comérsela, pero hay que utilizarlo antes. Pero también hay que tenerlo en ciertas partes de la finca para que floree, porque le encantan los polinizadores y sobre todo a las abejas. Entonces, las abejas producen una miel de una alta calidad, de un Brix muy bueno, cuando están utilizando esas flores de botón de oro. Tiene entre 18 y 34% de proteína cruda, entre 18 y 20 en un mal suelo, y en los suelos muy buenos hasta un 34% de proteína. Es la única forrajera que es de nosotros, o sea, que no la trajimos de ningún otro país, es de Costa Rica o de Mesoamérica, pero por eso creo yo que se adapta también desde el nivel del mar hasta los 2.000 metros. Tiene entre 20 y un 24% de materia seca, tiene un 85% de digestibilidad, que es muy alta para una forrajera. Usualmente andan alrededor de 70, 75%, pero ella tiene una digestibilidad muy alta.
Además, tiene unas sustancias que son antiinflamatorias y hay un ungüento que se llama árnica que se saca de esta planta, ¿verdad? Pero el efecto bueno de esta planta es que se ha comprobado que en las lecherías donde se utiliza, se ha disminuido o se ha quitado por completo la mastitis y también los problemas de patas que no sean por desequilibrio de la dieta. Se puede usar en un sistema silvopastoril, aunque esto es un poquito complicado, ¿verdad? Hay que tener, hay que estar muy pendiente del manejo y de los tiempos de recuperación de él y del pasto con el que esté. El de la izquierda, o sea, ahí dice Colombia, es Quicuyo, ¿verdad? Con botón de oro. Y el de la derecha es Estrella, y ese es en Costa Rica, en San Ramón, de un sistema silvopastoril para cabras y ovejas. El cubo 22, ahí está Josecito, José González, que está, yo creo que entre el público. Y yo hice un trabajo con José sobre el cubo 22. Produce un 35% más de biomasa. Tiene entre un 3 y un 16% de materia seca, un 13% de proteína cruda, tiene azúcares solubles, bastantes, por eso es que lo atacan mucho las plagas que atacan la caña de azúcar. Es muy susceptible a plagas y enfermedades, sobre todo si está en lugares muy húmedos. Y es un pasto que no se adapta a todas las condiciones y se sembró cuando entró a Costa Rica. Como se sembró por todo lado y hay mucha gente que ya lo perdió, ¿verdad? Entonces él no soporta la humedad, entonces hay que sembrarlo en lugares que sean más secos que húmedos y ahí da muy buenos resultados, pero no se puede recomendar para todos los lugares. Y luego, el contenido de humedad que tiene es muy alto y también eso es importante porque eso quiere decir que el animal necesita consumir más de ese pasto que de otros que tal vez den mejor resultado. La caña forrajera, ¿verdad? Que nosotros teníamos un compañero en el INTA, que muchos de ustedes lo conocen, a Edwin Orozco, que él decía que la caña no era una opción, sino que era una obligación, que todos los ganaderos deberían de tener caña. Y eso es cierto, porque es un silvo en pie, porque siempre que lo necesitemos va a estar ahí. Incluso reduce los costos porque no hay que pensar en estar comprando miel. Es rica en energía y azúcares solubles. Y entonces, lo que les dije, no hay necesidad de utilizar miel. Puse un ejemplo, ¿verdad? Porque William tiene razón en que deberíamos de hablar de materia seca, pero yo pienso que eso es como un término más al productor le podemos hablar en términos de forraje verde, porque eso es lo que él va a trabajar y le va a dar al ganado. Entonces, yo puse un ejemplo ahí de novillos de engorde que tienen que consumir del 7 al 10% del peso vivo, y entonces tengo un animal de 400 kilos que se tiene que comer 40 kilos de forraje. Ese animal probablemente está ahí, como está en la foto, ¿verdad? Encerrado. Entonces necesita 20 kilos de Taiwán, 10 kilos de caña y 10 kilos de botón de oro. Y dice, un insumo externo de bajo costo como la harina de coquito, 1 kilo. En esta región, en la región Bruca, la harina de coquito es relativamente un insumo barato, que aquí se produce, hay tres plantas procesadoras, entonces aquí se consigue, digamos que a buen precio, entonces se puede utilizar y el costo no es muy alto. Entonces yo le puse a esto regla de oro verde, VA quiere decir Victoria Ronis, 75% de forraje energético, como Taiwán, Camerún, caña, forraje de piso, y 25% de forraje proteico. Dice, esto es básico para una buena dieta. Entonces, es para justificar lo que les dije antes. Pero dice, por ejemplo, animal de 400 kilos, 40 kilos por día, 20 de Camerún, 10 de caña y 10 de botón de oro. Si está pastoreando,
Asumimos que se come 20 kilos en el potrero, 10 kilos en la canoa de forraje energético y 10 kilos de botón de oro. Esas cosas son para que las usen de referencia, que pienso yo que tal vez a veces el productor anda como un poquito perdido. Él a veces dice, sí, vea, yo le doy mucha caña y le doy mucho pasto verde, pero no le da la otra parte de la proteína. Entonces tenemos que convencerlo de eso, que tiene que equilibrar. Ahí hay un ejemplo que es un ejemplo práctico con el mismo novillo para que ustedes vean lo de los requerimientos. Entonces vean, un novillo de ese peso tiene 11.1 kilos de materia seca. Él va a necesitar eso. Y 1.1 kilo de proteína. Ahí se hace todas las conversiones y al final con esa dieta, ¿verdad? Y agregándole 1 kilo de harina de coquito, yo le puedo dar los 11.1 kilos de materia seca por día y le puedo dar 1.2 kilos de proteína. Entonces, de todas formas, ustedes van a tener esas presentaciones, pero yo creo que ese es un ejemplo que ilustra muy bien lo que tenemos que hacer. ¿Qué le damos de acuerdo a lo que él requiere, verdad? El cálculo de las áreas de acuerdo a la producción de los bancos forrajeros. Entonces, si yo le voy a dar, bueno, 1 hectárea de botón de oro, yo usé ese dato ahí, va a dar 180 mil kilos por año, o 180 mil toneladas, 100, perdón, 180 toneladas por hectárea por año. Que los arribales consuman 10 kilos por día, entonces ahí está cuánto necesito, ¿verdad? 0.8 hectáreas. Con la caña, igual, con los 40 animales consumiendo 10 kilos, voy a ocupar 1.2 hectáreas de caña. Y con el camerún, voy a ocupar 3 hectáreas de caña. Entonces, ahí están todos los cálculos que son muy básicos, pero que sirven, porque siempre yo voy a insistir en eso. Todo hay que planificarlo, primero en el papel y luego lo llevamos al campo, ¿verdad? Un día de estos, les voy a contar una anécdota, vino un productor y digo, mire, es que yo vengo aquí para que usted me asesore con aves en pastor, con gallinas en pastoreo. Entonces yo le dije, bueno, yo no trabajo esa área, pero no me gusta decir que no porque el señor va a pensar que no le quiero ayudar. Y entonces él me dice, bueno, sí, es que yo quiero empezar ese proyecto de pastoreo con 5.000 gallinas, ¿verdad? Entonces yo le dije, bueno, ¿y usted ya hizo cuentas cuánto dinero necesita, qué construcciones necesita, cuánto ocupa de potreritos para las aves, para todo eso? Y él me dijo, no, 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 yo no tengo la más mínima idea de eso. Entonces yo le di un consejo, le digo, vea, yo no trabajo en aves, entonces no conozco mucho, solo las gallinas de mi casa, que yo las tengo en pastoreo, pero son 10. Le digo, pero uno siempre tiene que empezar con poquito y empezar a manejar los sistemas. Cuando ya los maneja, entonces uno ya puede empezar a escalar. Pero comete un error si empieza con una cantidad muy grande de un solo, porque después o se decepciona o si las cosas no están bien planificadas, no van a salir, ¿verdad? Entonces eso creo que aplica para cualquier cosa. O sea, que todo tiene que estar planificado y ver con qué recursos cuenta uno y con cuáles son los que tiene que conseguir. Esto es los costos de producción de 1 hectárea de un banco forrajero, ¿verdad? Que son 622 mil colores. Los costos varían mucho. Este es un costo de referencia, ¿verdad? De un productor. Entonces, uno tendría que hacer sus propios cálculos, pero eso le sirve de referencia. Entonces, hay algo importante aquí. Vean, el costo de 1 kilo de botón de oro puesto en la canoa es de 8 colones. El costo de 1 kilo de proteína que viene del botón de oro cuesta 154 colones. El botón de oro tiene, bueno, tiene ácidos, como la lisina, la metionina, ¿verdad? Y tiene un perfil genético de los aminoácidos esenciales muy parecido a la soya. Es más,
hay algunas cosas que él tiene en más cantidad que la soya. Entonces, mi comparación es porque como estamos en una época de crisis de los concentrados y todo eso, o sea, nosotros tenemos la respuesta a eso. Entonces, vean, por ejemplo, que 1 kilo de proteína de harina de soya, que es muy similar en la calidad a la de, que viene de la proteína del botón de oro, cuesta 7.700 colones contra los 154, ¿verdad? Del botón de oro. Entonces, cuando hay crisis, empezamos a correr y a buscar con qué solventamos la crisis, pero nosotros ya teníamos las respuestas. O sea, ahora que hay crisis, nosotros teníamos ya el botón de oro. Y no solo el botón de oro, o sea, tenemos un montón de forrajeras en la estación experimental de Quepos, en la estación experimental de Guápiles y en la de Cañas, en Guanacaste, que les donamos, ¿verdad? Estacas a los productores y lo ideal en el caso del botón de oro es que tengan el ecotipo del INTA, ¿verdad? Porque hay otros ecotipos por ahí, pero que no están bien estudiados, que no sabemos qué esperar. Incluso hay algunos que le dan alergia al ganado y le da alergia a la persona que corta. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Y siempre tenemos disponibilidad de semilla para los que estén interesados. Esto es para ilustrar, ¿verdad? Es una tesis de grado en la lechería especializada de la Universidad Nacional en Santa Lucía de Barba. Y ahí hicimos una sustitución del concentrado en un 25 y en un 50%. En el 25% es donde tuvimos las mejores respuestas. Eso porque es Jersey pura y ustedes saben que las razas puras de lechería fueron mejoradas en función del consumo de concentrado. Entonces es muy difícil que una lechería de altura pueda sustituir completamente el concentrado, pero sí lo puede sustituir en cierta cantidad. Entonces, se redujeron los costos, pero lo más importante de este resultado es que hubo una tendencia a que todos los índices, subieran en las vacas que estaban consumiendo botón de oro, ¿verdad? Como la grasa en leche, los sólidos totales, la lactosa, la proteína, o sea, todo aumentó. Y lo de los sólidos totales es muy importante porque a veces cuando yo doy una charla en algún lugar, usted escucha a los productores que dicen, vea, es que yo ahora uso botón de oro y yo veo que me rinde más hacer queso, ¿verdad? Esa es la respuesta por los sólidos totales, o sea, el botón de oro tiene una respuesta directa ahí y entonces eso hace que, por ejemplo, en una finca que utilizaban 11 litros de leche para hacer 1 kilo de queso, ahora utilicen 7 litros para hacer el kilo de queso. Entonces, hasta por ahí es que viene, ¿verdad?, la economía. Ahora vean qué interesante esto. Dice, hay un beneficio adicional cuando se sustituye yo creo que lo puse al revés, bueno, los granos por forrajes. O sea, lo que teníamos eran los granos, pero ahora usamos forrajes. En la alimentación de los bovinos aumenta 5 veces el ácido linoleico conjugado, el cual protege el corazón de los humanos que consumen al menos 4 productos diarios de origen animal, dando un 43% menos de riesgo de sufrir un infarto. Eso es un estudio que realizó la Universidad de Costa Rica con la Universidad de Harvard e Incienza en el 2017. Entonces, por eso ese corazoncito tan contento. Cuando tenemos excesos, ¿verdad? En los bancos forrajeros, entonces eso tenemos que decidir qué vamos a hacer, si hacemos silos, qué tipo de silos vamos a hacer, si silos en estañón, en trinchera, de montón, o hacer un heno, pero que sea de buena calidad. Es importante, súper importante, la transferencia, ¿verdad? De tecnología, no solamente bueno, los días de campo, las giras, cuando llevamos a los productores a que vean algo, el intercambio entre técnicos y productores, entre técnicos y técnicos, de todo lo que estamos generando, ¿verdad? Que lo compartamos, que saquemos el ratito para capacitarnos y para capacitar. Y eso era lo que
yo tenía. Les agradezco mucho la atención. Muchas, muchas gracias, Viquita. Vamos con unas cuantas preguntas para usted. La primera es si tenemos datos del contenido de azúcares solubles del sorgo. Laurita, como parte, digamos, de esa charla tiene una segunda parte que es la de William. William va a hablar del sorgo. Perfecto. Entonces dejémosle esta pregunta a William. ¿Cómo han manejado la poca palatabilidad que tiene el botón de oro? Bueno, eso es muy relativo, ¿verdad? Porque al ganado le gustan las cosas amargas. Entonces nosotros siempre tratamos de humanizar las cosas del ganado. Entonces, usualmente la variedad o el ecotipo que tiene el INTA, los animales muy rápidos, se acostumbran a comer, ¿verdad? Si se presentara algún problema, digamos, si no están acostumbrados, a veces hay que darles tiempo, ¿verdad? Porque el acostumbramiento a veces va entre 3 y 5 días, a veces se le pone un poquito de miel y ya después no se necesita, pero también existe la otra posibilidad y es que la variedad que se tiene, recuerden que hay 34 variedades, la variedad que tenemos no sea ninguna de las que el ganado come. Esa puede ser porque aquí ha pasado en algunas fincas y tuvieron que cambiar, ¿verdad?, el ecotipo. Pero si fuera el ecotipo del INTA, es nada más darle un tiempito para que los animales se acostumbren, pero no hay problemas así serios de palatabilidad. O sea, hay lugares donde el ganado más bien si puede, si uno está a la par de un árbol de esos, hasta uno se lo come. Ok, vamos con otra pregunta. Dice, en una de las láminas, usted ponía 13% PC cortado. Sí. ¿A qué edad o a qué altura? Me está hablando seguramente del Cuba 22. Bueno, no sé, sí, pero... Sí, ajá, esa es la lámina. Sí, el 13% okay. A los 60 días. Ok. Y... por último, tenemos un comentario y la pregunta es que ¿qué opina usted al respecto de este comentario? Dice, suministrar 10 kilogramos de caña puede generar una disminución del consumo porque hay una parte de la caña que no se digiere y se va generando un colchón en el rumen, lo cual hace que el animal coma menos. Se ha hablado de no darle más de 5 kilogramos. ¿Qué piensa? De 5, sí, 5 kilogramos. ¿Qué piensa al respecto? Bueno, que la parte, la base científica que dio está bien lo que está diciendo, ¿verdad? Pero nosotros en la práctica y lo tenemos documentado, o sea, incluso cuando yo hablo de 10 kilos, ya es un animal de 400 kilos, ¿verdad? Ya es un animal grande. Pero hay animales de 500 kilos que consumen hasta 15, ¿verdad? En lechería sí hay que tener más cuidado porque el desbalance puede ser darse más rápido, pero nosotros en novillos de engorde hemos utilizado hasta más cantidad y no ha sucedido nada, ni ha pasado un desbalance en la dieta, ni que los animales empiecen a disminuir. Sí lo he visto en algunas fincas donde, por ejemplo, el productor solamente daba caña, ¿verdad? Y no daba ninguna otra cosa más. Entonces, ahí sí hemos visto algunas cosas porque tal vez el productor le daba hasta 20 kilos de caña nada más. No le daba ningún otro forraje. Pero en la práctica de nosotros, que tenemos muchísimos años de estar analizando sistemas estabulados, semiestabulados y suplementación en pastoreo, no hemos visto eso que él dice con los 10 kilos, ¿verdad? Yo pensaría que 5 kilos es muy poco. O sea, para mí está bien lo de los 10 kilos. Pero respeto lo que él está diciendo porque él está dando una base científica para decir eso. Lo que pasa es que en la práctica, digamos, yo no lo he visto de esa forma. Muchas gracias.
Muchas gracias, le damos las gracias a Victoria y vamos a tener oportunidad al final por si hubieran más preguntas. Vamos a volver entonces, nos quedan dos exposiciones con William, quien nos va a hablar sobre maíz y sorgo para forraje. Adelante, William, sigo eso. Adelante, le estamos gracias. Viendo bien. Gracias, me avisa si están viendo la presentación. Sí, señor, se ve bien. Gracias, muy amable. Bueno, en esta ocasión yo les voy a hablar del cultivo del maíz y el sorgo como alternativa forrajera, ¿verdad? Y lo que les voy a contar rápidamente es las experiencias que hemos tenido en el INTA con estas dos cereales forrajeros. Muy rápidamente, yo creo que ya Vicky lo mencionó, estas dos son dos buenas alternativas como fuentes energéticas, ¿verdad? Pero además de estas dos, sí quisiera contarles que hay otros cereales forrajeros como la avena, el trigo, la cebada y el centeno que también juegan parte de esos bancos forrajeros, principalmente en la zona alta. En caso de la avena y el trigo, pues los hemos estudiado también en la zona alta. Dos imágenes que muestran las estructuras de la planta. Quizás aquí lo más importante es que resaltar es que son plantas muy estructuralmente muy, muy parecidas. Quizás la mayor diferencia es que, pues, en el caso del maíz, la flor femenina y masculina están separadas, y en el caso del sorgo, pues están en la misma inflorescencia, ¿verdad? Pero son plantas muy, muy parecidas, ¿verdad? Algunas ventajas y desventajas, tanto del maíz como sorgo, yo creo que hay varias, ¿verdad? Una de ellas es ese enorme buen aporte energético, principalmente por el aporte del grano, ¿verdad? Yo creo que eso hay que sacarlo a reducir. Y pues comparar el maíz y el sorgo es como comparar la liga y saprisa, ¿verdad? Más o menos, para hacerlo así en forma graciosa. Algunos, el maíz tiene unas ventajas y tiene desventajas también, y el sorgo igual, ¿verdad? ¿Pero cuál es mejor, don William? Anda parecido esto, ¿verdad? ¿Pero cuál es mejor, don William? ¿Cuál es mejor? Bueno, depende William, de las condiciones perdón de este un su segundito. Finca. Perdón, sí. William. Sí. Bueno, vamos a continuar. Disculpen ahí por la comparación que veo que se fue más allá. Bueno, en cuanto a variedades y híbridos de maíz, ¿verdad? Yo creo que es importante resaltar esto, ¿verdad? En Costa Rica realmente no hay variedades seleccionadas con fines forrajeros en el caso del maíz, ¿verdad? Lo que hay son materiales criollos, ¿verdad? De porte muy alto, que como se ve aquí en la fotografía, que el productor utiliza como recursos forrajeros, o también utiliza variedades como las del INTA, que ahorita el INTA tiene 6 variedades que liberó para producir grano, como las que se ven acá, ¿verdad? Las cuales hemos evaluado con fines forrajeros. Y en el caso de los híbridos, realmente, pues, tampoco hay híbridos. Ahí podemos hablar de híbridos de doble cruce o triple cruce, pero todos son importados. Entonces, para de forma muy rápida, Costa Rica no dispone de variedades forrajeras seleccionadas. En el caso del sorgo, igual, ¿verdad? En el caso del sorgo, Costa Rica ahorita, el INTA tiene una colección, tiene una colección muy fuerte. Estamos hablando de más de 100 materiales que está evaluando, ¿verdad? Aquí a mi izquierda o a la izquierda de la pantalla vemos seis variedades que ahorita el INTA está por liberar. Bueno, el primero ya está liberado, pero los siguientes está por liberar próximamente, ¿verdad? Y también se dispone de unos híbridos, los famosos BMR, que ya creo que quedó claro, como se ve aquí en la fotografía, ¿verdad? Se les llaman BMR porque la nervadura de la central de la hoja es de color marrón, ¿verdad? Y en el caso de los convencionales, pues no es así. Se habla de que estos BMR pues tienen menor contenido de lignina y son más digestibles, o sea, son de mejor calidad. Ahora vamos a ver unos datos, ¿verdad? Establecimiento, muy rápidamente, ¿verdad? Aquí no voy a profundizar, pero bueno, el establecimiento del sorgo pues puede ser manual o mecanizado, ¿verdad? Aquí lo que estoy resaltando principalmente es las densidades de siembra.
Estas son las densidades de siembra que nosotros hemos evaluado a 75 centímetros entre surco y en el caso manual, poniendo dos semillas por golpe de siembra, cada 20 centímetros, cada 25. En campo mecanizado, la misma distancia en trilera, pero semillas distanciadas, perdón, cada 10 o 12 semillas, 12 centímetros. Y pues finalmente aplicamos una atracina para como permergente de maleza. En el sorgo prácticamente lo mismo, lo que hemos venido haciendo, ¿verdad? Nada más lo que varía es pues la densidad de siembra, la distancia de siembra. El sorgo es muy susceptible a la humedad, igual que el maíz, y en las localidades más húmedas lo que hacemos es distanciar un poco más, 80 centímetros entre surcos. La cantidad de semillas van por ahí de 20 a 30 semillas por metro lineal. Estamos planteando una investigación en esa línea, en evaluar la densidad de siembra, porque realmente, pues, como pueden ver aquí, 15, 12 kilos, no lo tenemos muy bien definido todavía, ¿verdad? Entonces, eso sí es importante comenzar a tenerlo clarito. Una fotografía de últimas plantaciones de maíz que se han hecho en la estación. La fertilización, esta es la base de nuestra fertilización. Hemos tratado de utilizar lo menos posible fertilizantes, ¿verdad? 120 kilos de nitrógeno, 60 de fósforo, 30 de potasio y azufre, ¿verdad? Y lo que hacemos es aplicar una ración, una 4 kilos, 4 sacos de 10, 30 días a la siembra por hectárea. Y después, a las 6 semanas, 30, 40 días, aplicamos o 2 sacos de urea o 3 de Nutran, ¿verdad? Y 2 sacos de sulfato de amonio para aportar el azufre. Y ya al final, muy antes de la hoja bandera, antes de la hoja bandera, aplicamos el resto del nitrógeno, ¿verdad? Como pueden ver, todo el nitrógeno y el potasio lo aplicamos a la siembra, ¿verdad? Y así el azufre también. Y las últimas fertilizaciones quedan para el resto, que es el nitrógeno, y antes de la hoja bandera para que sea aprovechado. Este es un problema del sorgo y del maíz, ¿verdad? Lidiar con plagas como el cojollero, ¿verdad? Y ahí hemos probado varios insecticidas. Yo creo que ahí pues hay una gama de productos que se pueden utilizar. Momento de la cosecha. Esto es fundamental en el sorgo y el maíz. La calidad de un forraje a partir de sorgo y de maíz depende mucho al momento de la cosecha, ¿verdad? Depende mucho de la digestibilidad del tallo, qué tan digestible es el tallo, depende mucho del aporte del grano y depende mucho del aporte de la hoja. O sea, entre menos tallo, más mazorca y más hojas, mejor es el aprovechamiento. Es la calidad del forraje. Y lo óptimo sería cosecharlo cuando el forraje de la planta compleja tenga alrededor del 25%. Para cosechar el sorgo y el maíz hay que fijarse en el estado del grano, ¿verdad? En el estado del grano, no en los días, sino más bien en el estado del grano, ¿verdad? Y por eso es que en el maíz hablamos de lo que es una porción líquida, ¿verdad? Que es o la línea de leche, más bien, que está separada por una porción líquida, que es la parte blanca, y una porción sólida, que es la parte amarilla, ¿verdad? Que es la pastosa. Entonces, por eso se habla de cosechar en grano lechoso o grano pastoso. ¿Y cuál es el mejor momento de cosechar el maíz? Bueno, depende. Depende con qué yo lo voy a cosechar, a picar. Si yo voy a cosechar, tengo maíz y lo voy a picar con una picadora convencional, yo debería cosechar el maíz en estado de línea media de leche, o sea que la línea de leche está acá en la mitad, lo que le llamamos chorreada. ¿Por qué? Porque lo que yo necesito es picar y como el grano todavía está frágil, pues solo con la fermentación los almidones y los azúcares quedan disponibles para el animal. En cambio, si yo voy a cosechar el maíz, ¿verdad? Con una máquina como esta, chopper, que se le llama, una cosechadora, esta tiene la facultad de cortar, picar y triturar el grano, yo puedo cosechar el grano más seco, en tres cuartos, post, porque así el maíz tiene más concentración de almidones y por supuesto tiene más materia seca, entonces el forraje me va a rendir más y es de mejor calidad, pero tiene que ser cosechado con esta maquinaria de tal forma que el maíz la máquina triture también el grano para que el almidón quede disponible a la hora de que el animal se come ese forraje. En el caso del sorgo viene siendo muy parecido, ¿verdad?
El momento de cosecha depende mucho también del estado del grano. En el sorgo, pues la mazorca comienza a madurar de arriba hacia abajo. Entonces, lo que buscamos es que el grano esté en su mayoría en un estado lechoso pastoso, ¿verdad? Con tomando en cuenta el mismo principio que hablaba anteriormente del maíz. Porque si el grano va muy seco, ¿verdad? Y lo picamos con una picadora convencional, igual que el maíz, el grano queda así entero. Esto es una boñiga donde se observa claramente que el grano de sorgo quedó entero. ¿Qué quiere decir? Que todo eso pasó por el tracto digestivo del animal, pero los almidones o la mayoría de los almidones que habían aquí en el grano de sorgo no fueron aprovechados. Esto pasa igual con el maíz si ese grano no se tritura o no se cosecha a la edad adecuada. Estas son las dos variedades que hemos venido, digamos, impulsando en el INTA, fueron seleccionadas para producir grano, pero tienen potencial para producir forraje. La EJN2 y la variedad Los Diamantes, ¿verdad? Los sorgos, ¿verdad? Dos fotografías que ilustran un sorgo BMR que está por liberarse, el 0936, y esta otra variedad del Centa, el CRY, que son dos sorgos bastante interesantes que estamos evaluando. Producción, bueno, en esta gráfica demuestra, lo que hace es comparar un trabajo que se hizo en varias localidades, ¿verdad? Aguasarcas, Turrialba, Monteverde y Guápiles. Entonces compara los rendimientos de estas variedades costarricenses, que son estas seis, y las compara con dos híbridos que nos proporcionó el CIMES de México. Recuerde que el CIMES es el centro de mejora genética en sorgo y maíz, ¿verdad? Estos materiales fueron seleccionados para la producción de forraje. Y como ustedes pueden ver aquí, en la media final, prácticamente los rendimientos de las variedades costarricenses, ¿verdad? Son muy semejantes a los híbridos proporcionados por el CIMES. Lo que quiere decir que pues, estos materiales tienen potencial para producir forraje también. Y esto es muy, muy interesante, ¿verdad? Esto lo que estoy haciendo en estas gráficas es comparando el aporte de la mazorca, el tallo y la flor y la hoja a la biomasa total. O sea, recuerde que dije anteriormente que entre más mazorca tiene un forraje, planta completa, pues se esperaría que sea más nutritivo, ¿verdad? Y estas son las variedades esas mismas, las costarricenses, que vea que tienen un 54% de aporte de mazorca, mientras que los híbridos aportaron solo el 48% a la biomasa total. Y todavía esto es más crítico si los comparamos con las variedades criollas, que donde la mazorca solo aporta el 25%. Por supuesto, porque estas variedades criollas son muy altas, tienen mucho tallo, y pues el aporte de la mazorca es bajo. Uno esperaría que estos materiales sean de mucho mayor calidad que cualquier material criollo, cuando hablamos de biomasa total. Aquí también estamos comparando la composición química y la digestibilidad, ¿verdad?, de esas variedades costarricenses con los híbridos, ¿verdad? Y como pueden ver, pues los contenidos de materia seca son semejantes, la proteína cruda son semejantes, al igual que las fibras, ¿verdad? Y lo más valioso también, igual, las digestibilidades son muy, muy semejantes, ahí entre el 60 y el 62%, ¿verdad? Entonces, pues, realmente no quedan con este trabajo, no quedan tan mal comparadas esas variedades nuestras en comparación a otros materiales. En el caso de los sorgos, ¿verdad? Aquí tenemos algunos rendimientos, también algunas producciones de los sorgos, ¿verdad? Vemos pues como hay producciones desde 6 toneladas de forraje o materia seca por hectárea por corte hasta 16 toneladas, ¿verdad? Aquí está el sorgo negro, que usamos mucho como testigo, ¿verdad? Pero bueno, estos sí les puedo decir que estos dos últimos materiales tienen una relación hoja-tallo-panoja no muy favorable, ¿verdad? Tienen mucho, mucho tallo en comparación a las hojas, en relación a las hojas y a la panoja, ¿verdad? Y eso va en desventaja en cuanto a calidad se refiere, ¿verdad? Este es un trabajo que estamos haciendo con un muchacho, con un estudiante de la Universidad Nacional que está por presentar este trabajo como tesis, ¿verdad? Y lo que se hizo fue evaluar estos tres materiales, ¿verdad?, de sorgo, ¿verdad?, en la estación Los Diamantes y en Guápiles. Y lo que andamos buscando también es ver cuánto de ellos
o cuánto grano y cuánto forraje aporta cada uno de ellos, ¿verdad? Y después ensilamos el grano por aparte del forraje, ¿verdad? Para ver realmente si ese grano solo ensilado tiene un buen potencial para alimentar a los animales, igual que el forraje una vez que se quite el grano, ¿verdad? Podemos ver acá, ¿verdad? En forma resumida, cómo estos materiales desde el 27 al 23% de la biomasa total lo aporta el grano, ¿verdad? Lo cual pues es bastante interesante en pensando en, desde ese punto de vista de que la calidad de un cereal forrajero pues va a depender mucho, mucho del aporte del grano, ¿verdad? Este es otro trabajo que hicieron unos compañeros en la estación también, donde pues se trabajó con varios sorgos, como les decía anteriormente, vea, el sorgo negro y el sorgo sureño en comparación a los BMR, que se supone que tienen menos lignina y por supuesto su digestibilidad es mucho mayor, ¿verdad? Y si nos vemos acá, vemos la fibra neutrodetergente, que es muy importante. Antes hablaba hacía una pregunta del consumo de caña y quizás tendría mucho que ver por acá en cuanto al llenado del rumen, ¿verdad? Y podemos ver cómo estos, el sorgo negro y el sorgo sureño, pues tienen mayor cantidad de fibra, ¿verdad? En comparación a los BMR. ¿Qué quiere decir esto? Pues que con estos sorgos sureños, con una misma cantidad de biomasa, pues más rápido se llevaría el rumen, se llenaría el rumen de un animal. Por lo tanto, el animal tiene que pasar a hacer su rumia y perder, por decirlo así, un poco de tiempo en ese proceso en comparación a los otros materiales que tienen mucho menos fibra. Aquí también el ensilaje del grano. Esta tablita lo que presenta es el ensilaje del grano de sorgo, ¿verdad? Y podemos ver también que los contenidos de fibra del grano de sorgo son relativamente bajos, ¿verdad? De 15 a 11, si lo comparamos con una pastura tropical que la parte forrajera tiene alrededor del 60 al 65, ¿verdad? La lignina realmente es baja, ¿verdad? Y aquí pues se nota muchísimo con lo que es la digestibilidad. El grano del sorgo tiene una digestibilidad pues muy, muy, muy alta, ¿verdad? Alrededor del 85-90%, ¿verdad? Y el proceso del ensilaje pues fue muy satisfactorio. Vea que los contenidos de ácido de nitrógeno maniacal fueron bajos. Se espera que un ensilaje con un porcentaje de nitrógeno maniacal menos del 10% es bueno, y aquí pues es mucho más bajo que el 10%, igual que el pH, ¿verdad? Recordemos que un ensilaje de buena calidad, el pH debe ser igual o inferior a 4, y en el caso de este ensilaje que hicimos con el grano de sorgo, pues son bastante bajos. Esto es una técnica que usan mucho los argentinos, ¿verdad? Y los uruguayos, cosechan sorgo, ¿verdad? Y cosechan el grano húmedo y lo ensilan. Y recordemos antes lo que decía Vicky, ¿verdad? Es muy difícil sustituir un concentrado con una forrajera, ¿verdad? El concentrado tiene escasos contenidos de fibra, como lo pueden ver acá, ¿verdad? Porque esa base de grano sería normal, ¿verdad? Y una forrajera ahí tiene entre el 60 y el 75. Es muy difícil sustituir eso. Entonces, en este caso, por eso es que realizamos este trabajo, los argentinos y los uruguayos sí están sembrando sorgo y cosechándolo y ensilando el grano húmedo con el tal de sustituir ese concentrado por este ensilaje de grano húmedo, que ya sí es, aquí sí estamos hablando de otra cosa, ¿verdad? No es lo mismo hablar de un ensilaje de un grano que un ensilaje de una forrajera en cuanto a digestibilidad y pues calidad nutritiva, ¿verdad? Esto es una gráfica, es un cuadrito simplemente para demostrarle o comparar pues ese aporte energético, ¿verdad? Ese aporte energético que hacen un ensilaje de maíz, ¿verdad? Y de sorgo en comparación a una gramínea cualquiera, como en este caso del quicuyo, que es una de las mejores gramíneas tropicales que tenemos nosotros, ¿verdad? Hay otras peores, pero vean cómo los sorgos pues tienen un mayor aporte energético que cualquier otra gramínea, como en este caso el quicuyo que estamos hablando acá. Bueno, eso era muy rápidamente lo que yo tenía para compartirles del sorgo y del maíz, ¿verdad?
ahí tenemos varias información y pues ahí los vamos a poner en contacto con Laura para ahora que cuando entregue el material de estas presentaciones, pues le podamos compartir algunos otros materiales, tanto como esto, como otros trabajos que han hecho los compañeros en pastos y forraje, en nutrición, que creo que les serán de utilidad a los compañeros de extensión. Muchas gracias, María. Muchas gracias, William. Voy con algunas preguntas, muy concreto, porque son varias. Dice, si tiene datos del contenido de azúcares solubles, tanto en el sorgo como en el maíz. Sí. Bueno, en primera instancia, cualquier forrajera o los sorgo, el sorgo y el maíz va a tener mucho mayor cantidad de azúcares que cualquier otra gramínea forrajera. Los contenidos de azúcares andan entre 10 y el 15%. Hay algunos sorgos, inclusive están clasificados así, que se les llaman sorgos dulces o sorgos azucareros, que tienen mucho más cantidades de azúcares. Nosotros en estas últimas evaluaciones vamos a tratar a ver si es posible incorporar el análisis de azúcares solubles. Pero sí anda entre un 10 y un 12, y superiores a cualquier otra gramínea. Esa misma pregunta está para el contenido de carbohidratos. Sí, carbohidratos solubles, sí. El maíz, sobre todo. Sí, es la misma que la última gráfica que hablábamos ahí, ¿verdad? O sea, son materiales que por el aporte del grano tienen contenidos de azúcares y carbohidratos solubles bastante alto, ¿verdad? Recuerde que los carbohidratos los podemos separar por carbohidratos solubles e insolubles, ¿verdad? Los que están adheridos a la pared celular. Pero los sorgos y los maíz, sí, tienen mucho mayor cantidad de azúcares y carbohidratos solubles que cualquier otra gramínea. Y otra pregunta que dice, en el sorgo, cuando queremos afinar la cantidad de kilogramos por semilla por hectárea, ¿qué buscamos? ¿Calidad o cantidad? No, lo que buscamos es una densidad de plantas adecuada, ¿verdad? De tal forma que no haya competencia para que la planta crezca y engruese lo suficiente y produzca buen forraje, pero que no me afecte la calidad. Voy a poner un ejemplo. Si yo siembro un sorgo con mucha densidad, o sea, muchas plantas por hectárea, lo que voy a tener es una planta muy elongada, o sea, la planta va a crecer mal. Entonces, al final voy a tener una biomasa donde hay un buen aporte del tallo, pero menos aporte de la hoja y probablemente de la panoja. Entonces, eso me afectaría la calidad de la planta, de la calidad de la biomasa total. Entonces, lo que se debería buscar es una densidad de tal forma que sea balanceada la nutrición de la planta y, por tanto, la producción en cuanto a tallo, hojas y grano. Bien, vamos con otra. Dice, los pH de los ensilados de sorgo se observan altos, lo que usted mostraba, comparados a aquellos que se les ha adicionado melaza. No, realmente, bueno, ahí es cuestión de criterio, ¿verdad? Pero un pH de 4, 4, 5, 4, 2, pues realmente es un pH bajo, aceptable, ¿verdad? Por supuesto que si uno agrega melaza, el pH baja muchísimo, ¿verdad? No sé a cuál pH se refiere. Si al pH de los granos de sorgo o a la tabla última que presenté, ¿verdad? Pero los pH de los sorgos están bastante buenos. 4, 4, 10 es un pH excelente, ¿verdad? No sé si se refiere a esos o a cualquier otro, ¿verdad? Ok, otra pregunta. ¿Cuál sería el costo de sorgo y maíz picado? Sí. Puesto en la canoa. Vea, nosotros los últimos trabajos, esos trabajos se hicieron en el 19, 20 y los ajustamos ahora al 22 y nosotros tuvimos un costo por kilo, voy a ver si me recuerdo bien, tengo un boletín que se los voy a hacer llegar, tenemos un costo por kilo de forraje ya puesto en canoa de 19 colones, ¿verdad? Y un costo por kilo de materia seca puesto en canoa o ya disponible para suministrar a los animales de 57 colones.
de materia seca, ¿verdad? Ok, tenemos otra. Dice, ese boletín que vos hablabas, se los podemos mandar también cuando les enviamos la información. Claro. Nada más, Laura, para comentar acá. Adelante. En cuanto a esto de los costos, vea. No hemos hablado y es un... hay que tomar en cuenta ahora. Hay tipos de forraje que no son aptos para todos los animales o para todos los bovinos. O sea, yo para pensar en un forraje como el sorgo y el maíz y cualquier otro de excelente calidad, debo de hablar de una genética que va a responder. Porque si no, pues estaría haciendo una excelente inversión o un costo, pero al final no tengo la respuesta animal que ando buscando porque la genética no me ayuda. Entonces, cuando yo hablo de sorgo y maíz, hay que pensar en genética también. Muy bien. La otra pregunta, ¿el nivel de taninos de estos sorgos ha interferido en su digestibilidad? No, la verdad que no tengo respuesta para eso. No hemos hecho, por lo menos yo o nosotros, no hemos hecho análisis de taninos y mucho menos si eso afecta el nivel de digestibilidad. Se supone que sí lo afectaría, pero realmente yo no puedo decir ahorita porque no lo hemos hecho, si la concentración de taninos, si es que hay suficientes, afectaría o estará afectando la digestibilidad de los sorgos. Pero se supone que toda planta alta en taninos podría afectar la digestibilidad. Bien, otra pregunta, nos quedan dos más. ¿Hay sorgos de entre 3.5 a 6.5% de azúcares solubles? Dice, ¿se debe agregar melaza? Sí, sorgos con esas condiciones o esos contenidos de azúcares sí se debería agregar melaza. Uno puede hablar así en términos muy rápidos de un 3 a un 4% de melaza. Recordemos la función de la melaza en un ensilaje, ¿verdad? La melaza es un aditivo que lo que viene es alimentar las bacterias, ¿verdad? Entonces, si uno hace un silo y no hay suficiente melaza o no hay suficiente azúcares solubles para alimentar las bacterias, empieza la fermentación y como se acaban los azúcares, las bacterias van a morir y por lo tanto el proceso de fermentación no es el adecuado. Entonces, en esos casos, cuando hay poca azúcar soluble, lo recomendable y lo más rápido, lo más barato y lo más práctico en nuestro caso es agregar melaza. Bien, nos quedan dos más, muy cortitas. Sí. Comentan que si ustedes han trabajado con capiazú o curumi u otro pasto de corta que se está introduciendo a Costa Rica. No lo estamos trabajando todavía. Ok. En la pregunta anterior que te habían hecho de el pH de ensilado de sorgo, nos ponen aquí en el chat pH de 3.8 del ensilado. Sí, un pH de 3.8 es buenísimo, ¿verdad? Vamos a ver, aquí hay varios, digamos, para que se haya una buena fermentación, una de las condiciones de un ensilado es que el pH baje rápidamente para que entren a trabajar las bacterias que hacen la fermentación. Entonces, si al final el pH termina en 3 o 4, es un excelente ensilaje, porque quiere decir que la fermentación fue adecuada. Si los contenidos del forraje es adecuado, ¿verdad? O si la calidad del forraje. Tal vez, William, no terminé el resto del comentario porque lo pusieron más abajo. Dice, de 3.8 en estas variedades que se están evaluando, si recomiendan adicionar melaza, 3 kilos por tonelada, por ejemplo. No, nosotros en los ensilajes de sorgo, ¿verdad? Cuando están en esas condiciones, con esas mazorcas de maíz que yo les mostré, y esas condiciones, en el caso del maíz, y en el caso del sorgo, con esas panojas y esas cantidades de grano, en esas condiciones, no estamos agregando melaza, ¿verdad? No estamos agregando melaza. No hemos hecho trabajo, melaza sí, melaza no, pero por los pH y las calidades de los ensilajes que hemos obtenido, no vemos necesidad de agregar melaza, ¿verdad? Recordemos que es un costo, ¿verdad? Y sea como sea, pues hay que reducir hasta donde sea posible, ¿verdad? Perfecto. Bueno, pues muchas gracias.
para William y para Victoria en esta segunda intervención que tuvieron. Volvemos a insistir con los que no se han registrado. Tenemos solo 40 personas registradas y somos 56 en esta sesión. Necesitamos sus registros para poder compartir con ustedes los materiales que queremos enviar. Si no tenemos manera de saber quién estuvo, pues no podríamos estarles compartiendo el material porque no sabríamos a quién habría que dirigirlo. Entonces, les agradecemos. La compañera va a volver a poner en este momento en el chat, va a volver a poner el enlace. Voy a dar 2 minutos para que aquellos que no se han registrado, por no perder el hilo de las charlas que se vienen dando, por favor, lo hagan. Yo sé que en el registro no pedimos correo. Nosotros lo enviamos en el entendido de que la mayoría de las personas son, creemos que son del ministerio. Si aquí nos acompañan productores o de otras empresas que no son del ministerio, del lado de extensión, entonces les agradecemos, nos pongan el correo por el chat, sin ningún inconveniente. Nos pueden poner el correo por el chat, si alguno no es del ministerio, los del ministerio no, porque sabemos cómo los podemos ubicar. Entonces, muchas gracias, doña Sonia, y ahí los que no son del ministerio lo pueden poner a través del chat y con mucho gusto se los hacemos llegar. Por favor, Katy, si podemos poner de nuevo el enlace para aquellos que no se han registrado, se puedan registrar. Bien, vamos entonces a continuar con nuestra última intervención de la tarde. El compañero José Pablo Jiménez nos va a hablar sobre estrategias de alimentación a partir de recursos forrajes. Adelante, José Pablo. ¿Tenés el micrófono apagado? Ahora sí, buenas tardes. Adelante, buenas tardes. Bueno, ya vamos a compartir. Bueno, listo, ahí están viendo, ¿verdad? Sí, señor, de lo más bien. Bueno, muchas gracias, doña Laura, y buenas tardes a todos. Un placer estar aquí y tener esta oportunidad de compartir un poquito algunas ideas que hemos preparado. Y sí, de paso, aprovecho para decir que, bueno, este tema que vamos a hablar un ratito es un tema que tiene muchas aristas y tiene muchos puntos de vista y también influye mucho la experiencia de la gente que ha trabajado en esto. Entonces, son algunos planteamientos, pero que por supuesto que va a ser muy específico también para cada tipo de finca, porque cada finca tiene diferentes condiciones de empastoreo, condiciones climáticas, tiene diferentes recursos forrajeros a disposición. Entonces, muchas de esas cosas pueden variar, pero digamos que el punto importante en todo esto es tal vez la estrategia de cómo irlo abordando. Entonces, vamos a hablar sobre suplementación estratégica, algunos principios así muy básicos, y después vamos a hablar un poquito sobre algunas herramientas con las que digamos que de forma sencilla uno puede tratar de hacer algunos balances rápidos, ¿verdad? Sencillos, para sistemas productivos, digamos, de tipo de cría o doble propósito. Entonces, iniciar en esto, ¿verdad? Nosotros, yo creo que todos conocemos que los sistemas de producción bovinos en el país son a base de pastoreo. Eso está clarísimo, ha sido reportado así por el INEC, ya en todas sus, en el Senagro y también otras actualizaciones que han hecho ellos, ¿verdad? Entonces, eso es conocido, yo creo que por todos. El pastoreo es algo que se ha venido también hablando mucho en congresos ganaderos, y entonces creo que es una estrategia que se aborda muy bien en el país, y yo creo que en muchas fincas se hace bastante bien. De hecho, tenemos muchas fincas en el país que tienen sistemas de pastoreo bastante eficientes, pero también tenemos otras fincas que pues, les ha costado un poco todo este tema, y son los que tienen principalmente esas necesidades de ir mejorando poco a poco. Entonces,
como todos los pastos, pues al final de cuentas son susceptibles a todo el tema de clima. Ya sabemos que, bueno, hay condiciones climáticas que favorecen y otras que afectan el rendimiento de los pastures. Y entonces, con ello ya hemos visto que en términos así muy generales, durante la época de lluvia es donde normalmente se obtienen los mayores rendimientos de cultivo de los forrajes y que por el contrario, durante la época seca es donde muchas veces se observa un crecimiento muy limitado o inclusive nulo de las pasturas. Y esto acarrea pérdidas de peso en el animal que pueden superar hasta 20% de su peso vivo. También es claro algo, ¿verdad? Esto no es un tema muy general, pero también sabemos que, por ejemplo, en la zona atlántica, más bien la época de lluvia, con precipitaciones tan abundantes, más bien afectan el crecimiento de las pasturas y digamos que la época semiseca es la que se vuelve más bien favorable. Entonces, esto implica, digamos, las diferencias que hay entre regiones propias del país. Entonces, digamos que teniendo esto claro, uno pensaría que tenemos épocas de mucha producción de forraje y épocas de poca producción de forraje. Con eso me refiero, digamos, más que todo a pastos de piso. Entonces, cuando uno trata de pensar en suplementación estratégica, digamos que podemos definirlo como, o más bien consiste en complementar los elementos nutritivos que están deficientes en los pastos para poder alcanzar esos índices de producción acordes con una rentabilidad esperada de los sistemas ganaderos. También yo creo que el término suplementación estratégica puede plantearse no solamente para sistemas de pastoreo, para muchos otros sistemas, por ejemplo, los que utilizan sus productos agroindustriales o otros ingredientes, que de cierta forma son una suplementación estratégica, pero sí, tal vez dentro de este tema que estamos conversando hoy, tratar de mantenerlo dentro del enfoque del pastoreo. Entonces, esto implica la necesidad de detectar los momentos precisos de mayor demanda de nutrientes. Y para eso, pues, ahorita vamos tal vez a ampliar un poquito eso y definir las cantidades adecuadas para maximizar los resultados. Laura, nada más para tener claro, ¿cuánto es el tiempo que tengo disponible? Tenemos hasta 35 minutos. Ah, ok, listo. Muchas gracias. Entonces, eso es algo que uno normalmente ve en las fincas, ¿verdad? Ustedes que tienen mucha experiencia en el seguimiento y en la extensión, la gente muchas veces tiene dudas sobre los materiales a usar, cuánto dar, cuándo dar, a qué animales. Entonces, yo creo que es bueno, tal vez, inclusive, yo les voy a dar mi planteamiento, pero si ustedes pues tienen otras experiencias, sería muy enriquecedor si en su momento pues lo pudieran compartir ahí a través del chat, pero estas preguntas de qué animales debo suplementar, con qué recursos alimenticios, que yo creo que ya después de las charlas de doña Victoria y don William ya quedó bastante claro de los tipos de alimentos, cuándo debo suplementar, tal vez podemos hablar un poquito de eso, y cuánto debo suplementar, y para eso vamos a hacer algún... Bueno, mostrarles algunos balances así rápidos que se pueden hacer en fincas y que dan mucha información. Entonces, ¿qué animales debo suplementar? A veces yo creo que sí hay algo básico en esto, en un principio, digamos, de la extensión, que es que toda decisión que uno vaya a tomar tiene que ser consensuada entre un profesional y un productor. Porque a final de cuentas ellos son los que lo van a hacer, ¿verdad? El productor. Yo creo que un productor que no cree en una recomendación, pues es un productor que difícilmente va a adoptar una recomendación, ¿verdad? Entonces yo creo que siempre es bueno ese diálogo con el productor para tomar una decisión. Lo que sí es claro es que una finca debe tener claros los objetivos. Eso es algo que es muy básico. Tanto el productor como el que lo asiste deben tener claro eso. Es donde, por ejemplo, en una finca de cría, uno pensaría, ¿no? ¿Verdad? Normalmente que el objetivo de este es tener la mayor cantidad de terneros posibles, ¿verdad? Por lo que entonces uno también pensaría que suplementar esas vacas gestantes o vacas con crías debería ser prioritario. Otro ejemplo, en este caso, una finca de engorde, donde el objetivo es sacar a matadero animales ya de 500 kilos, entonces... Posiblemente esa etapa de engorde suele ser muchas veces prioritaria por sobre otras etapas previas como el desarrollo, ¿verdad? Pero como les digo, eso
Yo entiendo y perfectamente podría ser muy variable. Entonces, digamos que uno podría pensar también de que a la hora entonces de decidir qué animales debo suplementar, uno puede partir de que al menos en fincas de doble propósito, suplementar vacas en ordeño, y aquellas con mala condición corporal podría ser relevante, o también en caso de fincas de cría. Las vacas gestantes con baja condición corporal o un ternero pie también es importante. Podríamos incluir también ahí animales o en etapas post-destete, que son animales que ya sabemos que el destete es una situación que por lo general les afecta y pierden condición corporal y, ¿verdad? Y se retrasan un poquito en su crecimiento. Entonces, ¿por qué no? Podría ser una buena estrategia también suplementarlos a ellos. Y fincas de engorde, suplementar machos o hembras, independientemente de lo que se engorde, pues con pesos superiores a los 350 kilos. Esto es tal vez como para tener claro, ¿verdad? Y complementar un poquito lo que se habló en las charlas anteriores, de con qué recursos puedo suplementar. Yo creo que con esos ejemplos que nos dio William y doña Victoria, podemos situarlos de cierta forma dentro de esta clasificación, que es una clasificación que, digamos, uno, pues, muy académica, ¿verdad? En la universidad donde uno ve esto de este tipo, pero podemos decir que hay alimentos de tipo secos y fibrosos, o también alimentos fibrosos húmedos, pero que son aquellos que independientemente del grado de humedad, por lo general tienen contenidos altos de fibra cruda. Luego tenemos todo el tema de ensilados, que ya lo vimos hace poquito. Tendríamos también en alimentos energéticos, que ahí entra todo lo que es el maíz, este tipo de granos que tienen menos de 18% de fibra y tienen más de 20% menos de 20% de proteína. Luego suplementos proteicos que también tienen menos de 18% de fibra y más de 20% de proteína. Y también existen pues suplementos minerales, vitamínicos y algunos aditivos ahí que se pueden tener a disposición, pero esto es importante tenerlo en cuenta porque a la hora en que uno realiza un balance nutricional, uno se da cuenta cuál es el nutriente que le está haciendo falta. Entonces, al tener eso claro, uno inmediatamente puede decir, bueno, ocupo un alimento de pronto energético, necesito un alimento de pronto proteico, ocupo minerales, y entonces rápidamente uno puede pensar en ciertos ingredientes o recursos disponibles que tenga ya sea en la finca o en la zona. Entonces, uno, pues esto yo creo que también lo hablamos, no me voy a detener mucho. Tendríamos entonces un tipo de suplementación en cuanto a que existen forrajeras, energéticas, proteicas, minerales y vitamínicas y no nutricionales. Entonces, en este caso, tal vez nada más para revisar algunas. En el caso de las forrajeras, consiste en ofrecer a los animales un recurso forrajero que complemente las necesidades de fibra cuando la oferta de pasto es insuficiente o es de baja calidad. Entonces es muy común, por ejemplo, hacer una suplementación forrajera cuando vemos que el pasto es insuficiente. Y por tanto nosotros necesitamos cubrir esas necesidades de forraje para poder mantener una carga animal, que es muy común, ¿verdad? Existen algunos ingredientes en esto, bueno, todo el tema de los ensilajes es una opción, ¿verdad? O bancos forrajeros bueno, pastos de gras, ¿verdad? Ese tipo y otros nuevos que han salido. Entonces es una alternativa también. Luego tenemos todos los tipos de suplementación energética que básicamente consiste en materiales de granos de maíz, ensilaje de maíz o sorgo, bancos forrajeros energéticos, ahora que hablamos un poquito sobre la caña de azúcar. También existen algunos elementos o algunos ingredientes que se están evaluando hoy en día y que ya se empiezan a escuchar que algunos productores tienen como el camote y la yuca, que son altos en almidón, entonces también son ingredientes que aportan mucha energía. Pero es sobre todo cuando tenemos animales que tienen requerimientos muy altos, principalmente por alta producción de leche. La producción de leche es, cuando se da en mucha cantidad, es altísimamente demandante de energía y proteína, pero sobre todo energía. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Luego también podría ser que de pronto necesitáramos una recuperación de peso en animales que, por ejemplo, ya de pronto están prontos a parir y están en baja condición corporal. Ese tipo de cosas podría ser el caso. También
una suplementación proteica, sobre todo en animales en etapas de crecimiento y desarrollo, porque en esta etapa es donde ya sabemos que tiene mayores requerimientos de proteína por todo lo que tiene que ver con el desarrollo muscular y óseo. Entonces, en ese caso, pues vale la pena, digamos, valorar opciones como el uso de bancos forrajeros proteicos, que hablamos un poquito sobre esto, ¿verdad? O también algunos otros ingredientes como harina de soya, destilados, que tienen valores de proteína bastante altos. Recordemos que son los que tienen más de 20% de proteína. Mineral vitamínica, yo creo que esto van de la mano normalmente, ambos son de mucha importancia, y se puede dar normalmente cuando uno detecta deficiencias nutricionales de estos elementos, por ejemplo, épocas de estrés o cambios de ambientes normalmente provocan una disminución en la inmunidad, entonces a veces es bueno hacer un refuerzo con una aplicación de minerales y vitaminas. Animales que son igual muy productivos, ¿verdad? Ya dijimos que la alta productividad nos lleva siempre a alta demanda de nutrientes. Animales en etapa reproductiva que vayan a ser sometidos al padre, inseminación artificial u otras alternativas reproductivas, y también animales bajo pastoreo, porque recordemos que el pastoreo no siempre, bueno, difícilmente cubre requerimientos de minerales. Entonces es una buena alternativa también esa suplementación mineral. Bueno, y existen algunos otros suplementos no nutricionales que son, pues, lo que buscan es promover mejoras en el rendimiento bajo dietas óptimas, pero sin aportar un componente nutricional en sí, ¿verdad? Sino que lo que hacen es promover, por ejemplo, mejoras en la rumia, ¿verdad? O de pronto son algunos productos hormonales ahí que ya se usan en el mercado. Cuando nos preguntan, ¿cuándo debo suplementar? Yo creo que hablamos un poquito de esto. En términos simples, cuando las necesidades de los animales superen la capacidad del pasto para cubrirlas. Y eso va a depender directamente de la disponibilidad de pasto que haya en la finca. Entonces, esto, la única forma de darse cuenta es haciendo aforos. Y sea cual sea el método, digamos, de que la gente lo pueda medir. Porque ahora están desde los métodos tradicionales de recorte con un marco, ¿verdad? Hasta ya otras alternativas más novedosas y más tecnológicas, como el uso de drones y software y toda esta situación, pero yo creo que el punto, independientemente del método en que se haga, yo creo que el ser preciso y el ser periódico viene siendo, digamos, lo más ideal. Entonces, en Costa Rica existen diferentes regiones climáticas, todos lo sabemos. Yo creo que cada uno de nosotros en la región en donde se desarrolle debemos conocer cuáles son las épocas de máxima y mínima precipitación y conocer también cuáles entonces son las épocas de mayor abundancia y escasez de nuestras pasturas. Por ejemplo, en la región Chorotega ya sabemos que la época de escasez es la seca, ¿no? Y ahorita vamos, digamos, prácticamente se están terminando las lluvias y yo creo que vamos a empezar a padecer por esa época de escasez, y yo no esperaría que todos los productores pues tengan ahí su poquito de ensilaje guardado o su banquito de caña o algo, ¿verdad? Para hacerle frente a eso, que vamos a ver cómo golpea ese tipo de cosas al país. Y también entiendo que para la zona atlántica, pues esta es una época también que llueve mucho y prácticamente es el mismo principio. ¿Cuánto debo suplementar? Esa es otra buena pregunta. Yo creo que aquí nosotros como técnicos tenemos un deber muy grande, que es tratar de utilizar estas herramientas de balanceo, software, que yo creo que hay diversidad en realidad de opciones. Independientemente de lo que usemos, si compramos un software súper caro y ¿verdad? O si quieren usar un simple Excel, pues yo creo que de todas formas vamos a necesitar así muy sencillamente tres cosas, que son tablas de requerimientos nutricionales, que eso pues se bajan de internet, en realidad pues no es tan difícil conseguirlas, tablas de composición nutricionales de ingredientes y pastos, que en eso también hay, este país es privilegiado la cantidad de información que tiene al respecto, hay tablas que ha generado la UCR, también hay publicaciones de infinidad en cuanto a composición nutricional de pasturas. Y también algo que tal vez se nos olvida, pero siempre es bueno tomarlo en cuenta, son datos de costos. Eso es importante a la hora que vamos a hacer vamos a usar algún tipo de opción de software. Entonces,
Uno podría decir que siempre es bueno contar, aunque sea con alguna herramienta para el balanceo de erosiones, sea esta muy simple o sea muy compleja, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que hay gente muy bien preparada y otra gente que tal vez no trabaja mucho en esto, ¿verdad? Yo por ejemplo, no soy nutricionista, me desempeño con esa labor propiamente, pero pues, ahí uno maneja algunas herramientas y que la verdad, digamos, en mi caso me ha ayudado mucho para cuando he tenido que atender algún caso en esta línea. Entonces, uno podría decir que hay, dentro de las opciones así, más a la mano, uno de ellos es el cuadrado Pearson, que no sé si lo conocen, en mayoría de la gente, pues, que ha estudiado esto, ¿verdad? O le han dado clases de nutrición, pues el cuadrado Pearson es un cálculo ahí sencillo, en teoría, o permite hacer algunas cosas interesantes, como estimar, por ejemplo, ¿cómo se llama? Relaciones forraje concentrado, que funciona muy bien, y de pronto también me permite hacer alguna balance de raciones con varios ingredientes, y tal vez con dos nutrientes, con energía y proteína, algo así, ¿verdad? Tampoco nada muy complejo, porque sí, matemáticamente se vuelve ya bastante complicadillo, pero digamos que es una, de forma muy práctica, a veces salva la tanda. Luego está el tanteo, que es también eso casi que puedes hacer desde una hoja aquí con lápiz hasta un Excel. A mí me gusta porque es muy práctico y digamos que si uno tiene un poquito de habilidad en cuanto al uso de Excel, uno lo puede ir manipulando y puede generar algunos Exceles bastante interesantes y bastante practicidad, ¿verdad? En su uso, que rápidamente uno lo puede sacar en una finca y lo puede... Lo que sí pasa es que nosotros tenemos que tener una buena base de datos de ingredientes, de pastos y todo esto para tenerlo a la mano. Entonces es otra cosa. Y también hay algunas opciones como programación lineal. Yo no sé si a los que, tal vez los que tuvieron clases de nutrición en algún momento en su carrera, recordarán en aquellos momentos el uso del famoso Brill, que era un software, al menos yo cuando estudiaba, ¿verdad? Era un software que funcionaba en DOS, un sistema operativo que prácticamente era ya viejo en ese momento, no sé ni para qué, pero lo vacilón es que todavía sigue, uno puede bajar algunos emuladores y todavía usar ese famoso Brill, que hoy en día es, las versiones actualizadas es otra cosa a lo que había antes, y que además es caro, ¿verdad? También es, digamos, usan las plantas de concentrados y también hay otros, muchos software que usan eso. Tal vez una opción bastante más sencilla, barata, obviamente, es el complemento Solver de Excel. No sé si algunos lo habrán usado en algún momento lo han escuchado hablar. El Solver prácticamente hace algo muy similar a lo que hacía este software Brill. Lo que hace es básicamente, se le pone algunas restricciones en cuanto a proteínas, energías, calcio y fósforo, ¿okay? ¿Cuántos son los valores mínimos que espero? Le doy también una serie de ingredientes que puede utilizar, que puede combinar, y de pronto también le puedo decir, bueno, no me supere el destilado de maíz en un 30%, porque, o no me supere también la melaza en un 5%, en un 1%, el valor que usted le quiera colocar. Y el Solver hace una serie de combinaciones o de iteraciones para encontrar una solución que satisfaga todas sus restricciones y que además sea lo más barata posible. Entonces ahí es donde el tema de tener costos actualizados es sumamente importante. Y entonces básicamente ella formula en ese complemento. Ahora se lo voy a enseñar así muy rápidamente porque creo que el tiempo va a jugar. Y bueno, allá hay software especializados y licenciados que ya son caros y que para efectos de avances, pues eso tal vez es justificado para grandes empresas, que para efectos de un seguimiento a fincas podría ser incluso innecesario. Este es el famoso cuadro de Pearson, si lo recuerdan, ¿verdad? Uno combinaba dos materiales, por ejemplo, en este caso una braquiaria con 9% de proteína y una titonia o un botón de hora con 20%, y queríamos llevarlo a hacer una combinación que más o menos midiera un 14%. Esto se restaba en cruz, no sé si recuerdan, y se sumaba aquí, 6 más 5 es 11, entonces el 6 se divide entre el 11, me da un 55%, y el 5 entre el 11 lo puse 100, me da un 45%. Entonces así, rápidamente nada más para ilustrar lo que era el cuadrado de Pearson, si alguien tenía tiempo de no escuchar hablar de él. Balanceo por tanteo, esto yo sé que muchas personas tal vez lo deben usar o inclusive deben tener ahí hojas de Excel súper complejas y bien hechas. Pero básicamente así
Esto tiene como tres componentes principales. Uno es en las características productivas de los animales, que las necesitamos, todo lo que tiene que ver con producción de leche, porcentaje de grasa, el peso de los animales, un aproximado o la capacidad de consumo de materia seca del animal, que puede ser de hojas, digamos, de requerimientos, o inclusive de cuánto puede ser por algo que nosotros medimos en potreros. Entonces, puede ser el consumo de materia seca real. También tiene otro componente importante, que es la composición nutricional de los recursos alimenticios. Y aquí colocaríamos todo lo que son pasturas, bancos forrajeros en la especie que ustedes quieran, o otros alimentos ahí, o ingredientes, todo lo que ustedes lo colocan ahí. Y ya propiamente lo que es la parte del balanceo, en donde tenemos que tener claro entonces cuáles son los requerimientos del animal y cuáles son los aportes del ingrediente, en este caso pasto. Y eso nos hace un balance, que el balance básicamente es la resta entre el aporte que nos generan nuestros ingredientes menos los requerimientos. Si es un valor positivo, quiere decir que nos sobró, o que nos alcanzó, pero nos sobró. Y si más bien es negativo, entonces también quiere decir que nos hizo falta y posiblemente no vamos a poder alcanzarlo, el nivel productivo que nosotros creemos o queremos llegar. Entonces, teniendo esto claro, les voy a presentar tal vez un par de ejemplos. Bueno, es un ejemplo, pero son diferentes situaciones de cómo se puede usar, ¿verdad? Es una buena opción. Bueno, tenemos potencial de producción. Siempre es bueno tener un cuadrito que nos diga que con esa dieta que nosotros estamos proponiendo, cuál es el nivel productivo que podemos alcanzar. A veces ayuda mucho porque nos permite entender un poquito la dinámica de la dieta. Y también en estos casos, cuando por ejemplo, a partir de uno de los elementos, de los nutrientes, nos dice cuál es la cantidad de leche que puede producirse por día por animal, entonces eso se le conoce como la base forrajera. Es decir, la base forrajera es como la cantidad de leche que se puede producir a partir de solo pasto. Que es importante a veces saber, ¿verdad? Para saber cuánta productividad me da la pastura y cuánta entonces me alcanza a través de otros ingredientes que yo adiciono en la dieta. Entonces, por ejemplo, esto es un caso de una vaca de 450 kilos, que puede ser, digamos, en el caso de una finca de doble propósito o finca de cría, con unos 3 meses de parida, digamos que casi en su ciclo de lactancia, una producción de leche moderada de 7 kilos, un porcentaje de grasa de 4%, un peso de 450, una capacidad de consumo de 2.69% de su peso vivo, y está siendo alimentada con pasto, no le puse el nombre, puede ser cualquiera, ¿verdad? Ahí lo tomé de unas tablas, con esta calidad nutricional, con 1.14 megacalorías de energía de lactancia, un casi 14% de proteína y estos valores. Entonces, aquí también lo que quisiera resaltar es que si uno hace el balance nutricional, el balance en la parte de la energía me está diciendo que me sobra un poquito, me sobra energía, me sobra proteína y me está haciendo falta algunos minerales, así fósforo. Lo que yo les decía de la base forrajera es que, digamos, esta dieta, así como está, digamos que debería alcanzarme para producir 8.3 kilos de leche. Normalmente la base forrajera está dada por estos nutrientes, y siempre el nutriente más limitante es el que va a determinar la producción. En este caso, me sobra mucha proteína también, y por proteína yo podría producir hasta casi 15 litros, pero la energía es la limitante y ella me pone el techo de producción y me está diciendo que esa dieta debería producir máximo 8.3 kilos. Si yo estoy viendo en la finca que la producción de leche es de 7, ¿por qué las vacas están produciendo 7 si la dieta, la base forrajera del pasto es de 8.3? Bueno, habría que revisar entonces el consumo. Posiblemente algo está pasando ahí, los animales no están consumiendo lo que yo creo que deberían estar consumiendo, y entonces no me están produciendo eso. También puede ser que haya un techo genético, que la vaca simplemente ese es un techo genético de 7 kilos, no me va a superar eso. Y más bien, ese excedente de energía, más bien lo que me va a conllevar es a una ganancia de peso de casi 200 gramos por día, que bueno, por tanto, puede ser algo también que esté bueno para la animal. Este siguiente ejercicio es, digamos, viendo la opción de que realmente
el animal en el pastoreo no está comiendo lo suficiente. No está comiendo el 2,69% de su peso vivo, sino que está comiendo 2%. ¿Por qué? Porque hay menos oferta de pasto, porque de pronto dejó llover, o más bien está lloviendo demasiado, y el pasto está creciendo. Entonces, si yo hago esa, de nuevo el balance, ya veo que aquí estoy negativo. Ya la base forrajera me bajó, antes tenía casi 8 y pico, ¿verdad? 8.3 kilos de leche, ahora me bajó a 3.4. Entonces, eso es el efecto de qué pasa cuando una pastura deja de producir el pasto por alguna razón y yo no hice ningún tipo de ajuste. Y entonces, a partir del pasto se produce menos leche. Y aquí pueden pasar dos cosas: o que se baje la producción de leche, o que la producción de leche siga siendo 7 kilos, pero el animal entonces está usando sus reservas corporales para satisfacer esa demanda energética negativa. Y entonces eso implica una pérdida de peso de más o menos medio kilo al día. O sea, es pérdida de condición corporal de un animal que entonces va para abajo y que luego en algún momento voy a tener que reponer, ¿verdad? Más adelante, pero es una situación, digamos, que ya se me va complicando la cosa. Entonces, siendo así, de pronto entonces yo digo, bueno, dentro de las opciones, ¿verdad?, que acabamos de ver, de pronto el ensilaje de sorgo, simplemente como ejemplo, puede ser una opción. Entonces, bueno, voy a incluirlo aquí en este otro ejercicio, en donde ya aquí está el pasto, y también incluir aquí la calidad nutricional del ensilaje de sorgo, que también me lo encontré por literatura, y con algunos estudios que hemos hecho, entonces tiene más energía que el pasto, tiene menos proteína, ¿verdad? Y más de minerales. Y entonces yo hago el ejercicio y resulta que el pasto me sigue cubriendo solo ese 2% de peso vivo, pero hay un 0.69% que debo cubrir. Entonces, eso es lo que yo voy a cubrir, o lo que yo podría cubrir con el ensilaje de sorgo, que serían prácticamente 3 kilos de materia seca. Que si lo llevamos a materia fresca, serían 12 kilos, 12.4 kilos. Entonces, aquí estoy suplementando con ensilaje de sorgo, pero lo estoy haciendo bajo un criterio de llegar a un consumo idóneo que el animal debería llegar a tener. Y estoy además dando el faltante que ya el pasto no me está logrando dar. Si lo incluyo, resulta que la base forrajera me sube y resulta que bajo esta dieta, en teoría, yo debería poder alcanzar un nivel productivo de casi 10 kilos de leche. Entonces es una forma, digamos, de cómo uno podría utilizar este tipo de herramientas con un Excel relativamente sencillo para tratar de balancear y más o menos esto es lo que tal vez con las recomendaciones que aportó doña Victoria con el uso de esos diferentes ingredientes se hizo para tratar de definir esas cantidades. Perdón, José Pablo, nos quedan 2 minutos. Ok, bueno, vamos a aprovechar esos 2 minutos. Existen otras alternativas. Esto es el complemento Solve, no se los voy a poder enseñar por temas de tiempo. Tal vez en algún otro momento podemos verlo. Solver es básicamente un complemento que me permite lo que les dije, ¿verdad? Que no sea yo quien por tanteo vaya viendo cuál es la mejor cantidad, sino que sea el complemento quien tome la decisión de cuáles son las cantidades, eso sí, cumpliendo una serie de restricciones que yo les puse por aquí y dándome un precio final. Este ejercicio que ustedes ven en pantalla es exactamente el que vimos en la lámina anterior, ya con un costo. El costo de esa dieta, así como estaba, básicamente son 1.529 colones por kilo de materia seca. Es diferente al kilo de materia fresca, por kilo de materia seca. Entonces, ya es un dato que ahora sí podemos decirle a un productor, bueno, esa dieta, al menos con el tema de los ingredientes, va a salir en esta cantidad. Pero eso sí, ¿verdad? Usted debería tener una producción que ronde los 10 kilos de leche. Ya tenemos más elementos, más criterios técnicos para tomar decisiones. De mi parte, eso es lo que venía a compartirles. Espero les haya gustado. Creo que por ahí tengo una laminita nada más de conclusiones, pues, en donde voy a resumir lo que básicamente el uso de herramientas, yo creo que es algo que todos tenemos que tener. Hay herramientas desde muy complejas hasta otras muy sencillas, pero yo creo que sea cual sea la que utilicemos, si lo usamos bien con buena información, podemos tener buenos aportes técnicos para productores. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Pablo. Tenemos aquí un par de preguntas.
Dice, pregunta un compañero, que el dato que vio en lactancia de 1.14 dice que lo ve alto para un pasto. ¿A cuál pasto se está refiriendo usted? Se utilizó como una base de una braquiaria. Puede ser alto, es cierto. Lo que pasa es que bajo un buen manejo y una buena edad del rebrote, es posible también, digamos, son pastos que tienen esa capacidad en su momento de llegar a producir. De pronto alguien dirá, bueno, un 13, un 14% de proteína, ahora en una pastura también es alto. Bueno, sí, pero no sé si tal vez en algún momento han visto los libros de la UCR a través del SINA, ha publicado sobre composición nutricional de pasturas, y llama la atención que ellos reportan un valor, digamos, por decirte algo, estrella, un promedio de 9% de proteína, pero te va desde un rango desde 3 hasta 22. Entonces, en pastos es así, los contenidos nutricionales de los pastos varían enormemente y sí, ¿verdad? Digamos, pueden llegar a 1.14, es un valor que podría llegar, está dentro de un rango aceptable. Y tal vez el otro comentario es, con estas herramientas que nos están dando en la parte de la necesidad de suplementar a partir de objetivos con criterio técnico, como bien lo mencionan en las conclusiones, ¿tienen alguna experiencia en cuanto a costos? ¿De qué representaría hacerlo o no hacerlo y seguir trabajando de manera empírica? Yo creo que nosotros, solo el hecho muchas veces de estimar el costo, ya a veces es un impacto bastante positivo para el productor, porque ahí a veces, en ocasiones donde el productor pues no tiene ese dato de cuál es el costo de su dieta. Entonces, solo el hecho de poder estimarlo bajo las condiciones actuales que la persona tiene, ya es un valor que luego uno puede ir modificando a través de estas herramientas. ¿Por qué? Porque de pronto, con este complemento Solver que les mostraba, de pronto yo puedo decir, bueno, la dieta me está haciendo, me está faltando en términos de energía. Entonces yo puedo buscar dentro de la zona alternativas energéticas, sean forrajeras o sean ingredientes, puedo adicionarlo dentro del complemento Solver, volver a correrlo y él me va a decir, por ejemplo, si cubre mis restricciones y además cuál es el costo. Porque lo interesante de esta herramienta es que él hace toda la combinación para lograr el menor costo posible. Entonces, eso me da mi chance de jugar con otras alternativas disponibles para ver cuál es la solución al menor costo y esa sea entonces la recomendación que yo puedo tratar con el productor. Por supuesto que todo esto luego hay que probarlo a nivel de práctica, ¿verdad? A nivel de finca, hay que ver. Yo puedo decir muy bonito, la dieta te va a dar 10 kilos, pero yo tengo luego que ir y medir a ver si es cierto que me están dando esos 10 kilos en la pesa de leche o la ganancia de peso. Digo que vamos a hacer 800 gramos, bueno, tengo que ir a ver si efectivamente un crecimiento, una ganancia de peso de esa, ¿verdad?, que yo estoy formando. Entonces ahí es donde no solamente pues trabajar esto a nivel de computadora, sino de que hacerlo en el campo también. Tenemos otra pregunta por aquí, dice: en algún estudio se ha determinado que por cada kilo de suplemento que se ofrece, queda en la pastura 0.5 kilos de materia seca que no se usa. ¿Ha escuchado usted algo en esta línea? Voy a ver, es que no entendí bien la pregunta. A mí nada más, sí, para... Adelante, está en el chat, es la última pregunta. Ok, ¿y por qué? Tengo un problemita aquí con este Zoom. Okay, ya me conté, es que este Zoom es como diferente. El efecto de sustitución, José. Ok, dice José Pablo, en algunos estudios se ha determinado que por cada kilo de suplemento que se ofrece queda en la pastura medio kilo de materia seca que no se, que no se usa. Nosotros ahorita estamos elaborando, bueno, teniendo una experiencia de suplementación con ensilaje de sorgo en animales que, digamos, unos están en pastoreo, otros están suplementándose con ensilaje. Están en pastoreo, pero también se suplementa. Entonces, lo que pasa es que muchas veces
Lo que vemos es que pareciera que el animal, depende del material que se suplemente, pero a veces el animal prefiere comer pasto de piso. Es como su prioridad, ¿verdad? Si el animal en una pastura, en el potrero, tiene oferta suficiente para llenar todas sus necesidades de materia seca, él difícilmente pues, va a tomar la decisión de ir a comer en canoa. ¿Verdad? Pero por supuesto que esto varía de ingredientes y del acostumbramiento de los animales. Pero lo que sí hemos visto es que dependiendo de la oferta que hay en el potrero, de pronto el potrero se baja un poquito, entonces el animal llega un poquito con más hambre a la canoa y come más. Entonces eso va a depender de ese efecto de sustitución, como dice don William. Es lo que hemos visto, estamos trabajando en eso y ahorita estamos tratando de aterrizar un poquito un proyecto que va en esa línea, pero que más o menos queremos ver ese tipo de datos. Bueno, pues muchas gracias. Le damos las gracias a José Pablo, a William y a Victoria por esta excelente tarde que hemos tenido y a todos los participantes porque ha sido una tarde muy interactiva compartiendo conocimiento entre todos. Mañana vamos a seguir conversando y complementando lo que hemos visto hoy y mañana también vamos a tratar de rescatar ¿en qué otros temas o qué consideran ustedes podemos profundizar, sea como hablaba ahorita José Pablo, en tener una sesión práctica para hacer estas dietas y balance de estas dietas, e información o qué otra información, tecnologías podemos compartir con ustedes? Esto sería ya para el año 2024. De parte del INTA, nuestro interés es precisamente compartir la experiencia que estamos teniendo. Como bien lo decían los tres compañeros que estuvieron hoy compartiendo sus experiencias e investigaciones, el INTA lo que busca es poder compartir la experiencia en investigación validada y respaldada científicamente para que ustedes puedan con ello entonces ir a compartirla e implementarla con los productores con los cuales nos debemos como instituciones públicas del sector agropecuario. Con ello les doy las gracias por esta tarde tan rica que hemos tenido y los esperamos Dios mediante mañana si gustan acompañarnos. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias. Hasta luego a todos. Hasta luego, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias a todos. Gracias.